Lo siento mucho. Estamos de vuelta. Mario, bonita cara. Buenas noches, bienvenidos. Te quiero, Mario. Eso es lo que había debajo, hombre. Dice Blanca, Mario, no. La barba es el maquillaje de los hombres, está claro. Sí. Total, bienvenidos mucho. A Esto Crítico. Esto es Memoria Cereya. Esta noche volvemos por fin a jugar a Dragones y Mazmorras, el juego de rol. Se nos unirá Cristina enseguida, se nos unirá Aitor enseguida, espero, no sé, realmente no lo sabemos. Y el ordenador me va despacio, pero estamos de vuelta y estoy contento y tenía muchas ganas. Os he echado mucho de menos a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Ah, ¡bien! Calvo de barba. Razonablemente bien. Se nota el entusiasmo, se os nota el entusiasmo. Bienvenidos a todos los que estáis en el chat. Hoy hay un montón de gente porque mientras nosotros estábamos de vacaciones, Saren y Draco nos han mantenido el canal calentito y cuidado. Y sois un montón de gente y tenemos un montón de followers y un montón de subs. Y os queremos dar las gracias a todos por estar ahí. Y esperamos, si aquí hay alguien que no nos haya visto antes, seduciros esta noche con Memorias de Ereya. Insisto, me va un poco mal el stream, pero lo iremos arreglando, espero, durante la partida. A ver, poquitas cosas que decir. Esta semana, ya sabéis que entramos en nuestra nueva rutina de streams. Los lunes tenemos Memorias de Ereya en directo. Los martes tenemos... Dicen, ponerle pintura negra a Mario bajo la barbilla para disimular. Una peluca de barba. Hijos de puta, pobrecillo. Hasta la tercera papada no es... Los lunes... ¡Wow! Está muriendo por dentro. Está muriendo por dentro. Nos da pena. Da bastante pena. Es muy mono. Los lunes tenemos la Memoria de Ereya a 9:30 en directo. Los martes los recios de Rufio. Mañana vuelven los recios, por fin, a las 9:30 en punto. Y ahora los jueves... Estoy en éxtasis. Ahora los jueves vuelven. Todos los jueves. La Maldición de Strahd con... Mandy, Sackboth y Sheska y Miss Mila y Roy y molan un montón. Y los viernes tenemos las aventuras en Waterdeep de... ¡Ay! Leorin, ¿el golpe de los dragones? Leorin. No, también hay otros personajes, ¿vale? No solo está Leorin. Y otros. No. Sí, como esta es Mako y otros, ¿no? Igual. Leorin y compañía. Por lo demás, hola guapos. Iremos... Hola guapos. Por lo demás, se me queda congelado un segundo esto cada 10 y. ¿Ah? Y ya estaría. No os voy a contar más rollos porque estamos arrancando y ya contaremos más rollos la semana que viene. Y de momento, recordad que si tenéis una cuenta de Amazon Prime, podéis enlazarla con vuestra cuenta de Twitch y eso os dará derecho a una suscripción mensual todos los meses a un canal que os guste. Hay muchos canales ahí fuera. Mirad Carpe Dice, mirad Immortal Dice, aunque ahora creo que están en hiatus. Mirad cosas, mirad más rol. Todavía mirad cosas. Os damos nosotros un montón de rol, pues mirad más rol todavía, ¿vale? ¿Algo que decir alguien más? ¿Sí? Sí. A mí no. Lleva la conexión... Mario. Ya, ahora. Podemos seguir. Podemos continuar hacia adelante en la vida. Podemos progresar en una dirección en la cual no. Han dicho que tienes vibes de Jafar y lo puedo ver un poco. ¿Te han pasado cosas en lo que viene siendo? Sí. ¿Sabes la cosa que tienes encima de los hombros? ¿Ha pasado algo, Mario? ¿Ha ocurrido algo? ¿Te has dejado algo? ¿Ha ocurrido algo ahí? ¿Te has arreglado las patillas? Me parece que te veo algo diferente. ¿Has cambiado de gafas o algo? ¿Te has cambiado las gafas? Bueno, ahora ya es algo un poco menos extraño. Algo menos extraño. Voy a ir con el resumen directamente y dejamos a Mario en paz. Sí que espera, que Diego quería decir una cosa. Diego, dispara. Yo, a mí esta tarde me ha ido toda la tarde la conexión un poco regu. Va de culo así hoy, que no te veremos. Va de culo y me va de culo a mí, porque además si me va de culo a mí, le va de culo a todo el mundo, así que todo el mundo sufre junto. Yo como bueno. Soy un pesado, recordar que Memorias de Ereya también se emite en podcast y que podéis descargarlo. Está en todas vuestras plataformas favoritas. iTunes, Google Podcast, Spreaker, etc.
Y segunda cosa, que me parece muy chula. Vamos a intentar hacer playlist de los personajes, el que quiera. Yes. Entonces, que estén atentos en la página web, porque posiblemente haya cosas muy, muy chulas. Vamos a empezar a hacer playlists en todos los personajes de todas las campañas. Además, hoy me he fijado... Que nos sigan en las redes sociales, que ahí saldrá toda la información. Me he fijado que tenemos artwork homogéneo de todas las campañas, ya. Tenemos todos nuestros personajes canónicamente dibujados de una forma unificada y todos en pósters, y podemos hacer cosas muy guays. No se puede poner, ¿no? Ahora por ahí... No se puede poner de fondo nuestros personajes. Lo han visto en la pantalla de espera nueva, que ha quedado alto flama. Guay. Gracias, Chris, por cierto. Y dice Rubén que no da carita porque sin la barba tienes, Mario. La verdad que has rejuvenecido. Te lo digo en serio, rejuveneces. No pareces tener un día más de 29. Demasiado, pero rejuveneces. Ay, el gorrito es maravilloso. Sé que es una bolsa de dados, pero es que parece un gorrito de cocinera victoriana. Vamos a hacer un pequeñísimo resumen por la gente que se engancha hoy, ¿vale? Eso es un grupo de aventureros que empezasteis recuperando una señora que faltaba en un pueblo. Buen resumen, ya está. Dicho así, sí. En un pueblo faltaba una señora y dijisteis, vamos a recuperar a la señora. Y eso fue lo último que hicisteis bien, recuperasteis a la señora. Desde entonces habéis intentado salvar ese pueblo de una dragona. Y bueno, eso también ha funcionado. ¿Lo hemos conseguido? Salió bien. Depende de los parámetros de éxito que utilices. Si la misión era salvar al pueblo de la dragona, lo hemos hecho. Si la misión era matar a la dragona y evitar que fuera una amenaza en el futuro, eso no. Ya, eso que sí, no, pero. ¿Os habéis colado en una fortaleza fronteriza? En busca de unos... ¿Hemos? De unas movidas, unos sabotajes, unos robos de cosas, unos rehenes. Eso sí que fue de culo. Estaremos de acuerdo en esa, por lo menos. ¿Esa fue de culo? ¿Esa fue de culo, sí, no? Sí, esa fue muy de culo. Solo porque alguien se emborrachó y empezó a lanzar Thunderwaves. Realmente no, el alcohol solo era un mecanismo de coping. El Thunderwave es porque Mario se dio cuenta aquel día que no tenía ningún cantrip ofensivo. No tenía nada que no hiciera ruido. Gracias, Ray. Hola, Aitor, antes de decir ninguna barbaridad, que sepas que estamos online. Que te conozco. Nada, ya está. Fuera todo lo malo, dentro lo bueno. Un momentito. Buenas noches, Aitor, bienvenido. Que active la cámara, que baje el volumen. Buenas noches, perdona la tardanza. No te preocupes, estamos aquí haciendo el resumen. No te perdona nadie. El resumen previo. No, realmente hoy he salido a tiempo y tal, pero claro, como he salido a tiempo, pues he dicho, voy a hacer otras cosas. Y como tomo la vida. He hecho tampoco, pues. Muy bien, me parece. No. Y eso, no finalmente, de aquella fortaleza, acabasteis en el truyo. Yo saco una señora. Otra vez, ¿no? Una señora distinta a la señora que faltaba en el primer pueblo. Una señora diferente, no es la misma señora todo el rato. Hay varias señoras en este mundo. Y más de dos. Hay más de dos señoras. Opino distinto. Y cuando... y cuando os trajo a Wigdon, la capital del país, os... Oye, ¿dónde hacemos mapas ahora? Que se me ha olvidado. Pasaré, por favor, el enlace a Aitor y a Cristina. Sigue hablando. Y os sí, dio... te oigo. Os dio tres caminos que seguir porque os veía un poco perdido esta señora. Esta señora es la arcanista Aganis Kane, la hechicera más, básicamente más poderosa de Areya. Y os dio diferentes caminos. ¿Estamos listos para empezar? No. Tiro para atacarle. Es verdad, yo tampoco tengo la dirección de la página. Está en el WhatsApp. No sé si hay gente nueva o necesitan que recordemos quiénes somos o esas cosas, o todo bien. No sé qué opina el chat. En WhatsApp no me sirve, yo lo necesito aquí o... Abre el WhatsApp en el ordenador. ¿Puedes ir al Discord abajo? ¿Qué? WhatsApp en el ordenador, ¿qué dices? ¿Qué avances? ¿Qué dices? ¿Qué siglo es este? No, primera noticia que tengo de que se puede usar el WhatsApp en el ordenador. En serio. Os lo juro, de verdad.
¿En serio? ¡Abuelo! ¿Qué te dediquemos las próximas 2 horas y media a hablar de esto. O sea. Bien. Vale. Bueno, mientras los demás se preparan, quiero hacer una cosa, que es lo primero que va a hacer Mago. Lo vas a hacer cuando termine yo de hacer la introducción, ¿vale? ¿Otra introducción? Sí. He hecho un resumen. Vale. Ahora os voy a introducir en la escena, ¿vale? Tras las penurias de las últimas semanas, despertar en las lujosas camas de una de las residencias de Lady Agnes Kane en Wigdon es casi irreal. El sol de principios del otoño es amable y os despierta con su caricia en la cara, colándose entre las vaporosas cortinas blancas de los dormitorios, que se hinchan con una brisa cargada de olor a césped, té y pan tostado. Uno a uno, Rozak, el gnomo que atiende la casa, se asegura de que sabéis que el desayuno está servido golpeando las puertas de los dormitorios con los nudillos antes de asomar la cabeza y avisaros. La actividad vuelve a la casa despacio, perezosamente, igual que al exterior, donde Wigdon celebra su día de oración semanal al Padre del Alba. Es el día siguiente vuestra huida de prisión, aunque la mayor parte de vuestras posesiones ya no están con vosotros, estáis descansados, estáis frescos y saludablemente hambrientos. Anoche acordasteis hablar con Lady Kane, esta mañana, con una respuesta para ella. ¿Qué hacéis? Bueno, yo estoy intentando abrir todas las pestañas que tengo que abrir en el aquí. En... Claro, Freya... que bueno, se cierran los ojos, las pestañas se... No, ya sabéis que Freya duerme bien. Las pestañas, sí. Freya tiene un sueño pesado, no os preocupéis. Está roncando. Que Fran tenía algo planeado. Eso. Y para Fran. Que tire Fran. Que Fran tenía algo, bueno, algo en mente, a ver. Me siento en la cama, cojo mi lirarco. Marco el tono de llamada. Hola, Narga. ¿Qué tal? ¿Hay alguien en la habitación con Marco? ¿Hay alguien en la habitación con Marco? No, tenemos habitaciones individuales. No. Había 6 habitaciones. Hay habitaciones dobles. Tienen 2 camas. Vamos a ir al mapa. Yo estaba en la habitación con Freya. Es que yo recuerdo que estábamos en habitaciones conjuntas. No, eso fue en la torre de Agnes Kane, pero en la mansión estaba Sharia con Freya, pero los demás estábamos sueltos. Tenéis camas individuales, ¿vale? Es verdad, yo me pedí una. Es verdad. ¿Tenéis? Sí, yo estoy en la que tiene la cama de matrimonio, la más grande de todas. Además, me lo pedí exclusivamente. El mapa de la derecha es la planta alta y tenéis esas habitaciones, ¿vale? Ah. Sí, yo estoy aquí, está en mi cama. Yo estoy aquí en la de la cama torcida. ¿Qué? ¿Pero estáis viendo algo? Yo no estoy viendo. Adorno, yo recuerdo que lo dejaste solo. Cristina, nadie quería estar con Dor. ¿Has abierto el link? No, estábamos todos solos menos Freya. He abierto el link, pero necesitáis entrar en el chat, vale, del grupo para... Vamos a mirar, dame un segundo. ¿Qué ocurre? Sí, se me ha colado un crío en la partida. ¿Eh? Ya hay... Muy bien. No, dame permiso de administración. 5 minutos. Tres... No te pido más. 3 personas de 6 no se acuerdan de cuál es la clave de la mesa virtual, ¿no? Me estáis diciendo. Sí, exacto. Eso ocurre. Yo no me acuerdo, pero. ¿Nadie ha guardado? Ha habido un verano entero en por favor, medio. Por favor, que alguien me diga que la tiene apuntada y la puede pasar, por favor. Yo la puedo encontrar, dame un segundo. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Que el máster no se acuerda de la contraseña, tal vez? El máster tiene 21 espectadores, majo. ¿Qué hago? Yo tengo. ¿Qué dice? Guardar contraseña, y ahí se quedó. Joder. Por eso mismo puedo mirarlo. Profesionalismo, como siempre. Esto es lo normal. Esto es lo normal. Un poco real. A Memorias de Arella, donde la mitad de la partida es entrar en todas las páginas a las que hay que entrar, y la otra mitad es acordarse los dados que hay que tirar, y la otra mitad es hacer chistes sobre lo que va diciendo Mon. Normalmente sexuales o guardas. Ay, madre mía. Sí, la verdad es que ya está. Es la experiencia. Ya tenéis la verdad, es que es un buen resumen. Es la experiencia del rol, en realidad, ¿eh? Sí, es básicamente. No es muy distinto que jugar en mesa. Uh-huh. Las memorias de Arella son todas traumáticas, ¿vale? O sea, debería llamarse los traumas de Arella. Pero. A ver, esto no. Esto. Eso era. Me he puesto ya. ¿Estáis? Gracias, Mario. Vale.
quién lo ha puesto. Ah, vale. Es como Baby Mario. Baby Mario. Te digo, la he rejuvenecido. Lo que pasa es que la mayor parte de tíos perdemos 2 años. Mario ha perdido 26. Mira, Mario, cuando una mujer y un hombre, o una mujer y una mujer, y un hombre y un hombre se quieren, allá va. Se abrazan muy fuerte, allá muy fuerte. Va a decir algo horrible, lo sabemos todos. No voy a decir nada. Sigue, Hitor. ¿Estáis dentro de la mesa? ¿Entras puso la vuelta del sexo de dragones? Sí. Perdón, Mon, continúa. Vale, entonces Mako manda un mensaje a Narga. Sí. Vale. Tienes 25 palabras, ¿qué? ¿Sabes? Se me han ido ya las palabras, pero nada, solo que es: hola Narga, ¿cómo estás? Yo bien, tiré a un Goliat por una torre, me reí un montón. Tarda un segundo, un desconcertante segundo. Pero recibes una respuesta. Como te dije, no te olvidaré. No me voy a olvidar. Todos los días le va a ir un mensaje. Vale, Mako tiene un slot menos ya, ¿no? Nivel 1. ¿Puedo mandar? Como hoy va a ser un día lento, le quiero mandar otro también, así. Procede. ¿Sabes lo que le puedes mandar? No vamos a avanzar nada. Un llámame, no tengo saldo. Le voy a mandar un mensaje diciendo: ¿cuánta gente te has comido? ¿Tú sabes que cuando se muere uno se le afloja el esfínter? Se te han cagado en la boca. Ya está. Eso llega. Esa es información. ¿Puedo? Interesante. Es relevante. Va a ser una de esas partidas, ¿verdad? Sí. Morirás, gato. Juro que morirás. ¿En algún momento otro? Sí. Un montón de veces, además. Tengo una pregunta. ¿Eres tú el que te estás conteniendo de la risa o es Narga? Soy yo. Soy 100% yo. Narga, no le está haciendo ni puta gracia esto, nada de todo esto, Narga. Te ha reconocido, la voz inmediatamente y no le haces ni puta gracia. Se le nota la furia en mi cifra. Narga, ¿sigue teniendo concha o ya No, es normal ya. Ah, vale. Qué bien. Okay. Ah, esa concha. Vuelvo a sacar la bolsa. Ok. No sé si os acordáis que la hija de puta se estaba haciendo un nido. Yo lo que estoy preguntando aquí es: ¿Mako está intentando contar como historia la historia del asno de Shrek y está en el proceso de ligarse una dragona? Ok, un momentito, tengo que decir una cosa. Acabáis de entrar como casi 40 personas de una raid de Roll NL. Así que voy a quitarme el chat porque se me vuelve muy loco esto, ¿vale? Me quito el chat, no puedo atender el chat y dirigir a la vez porque se me ralentiza un montón el ordenador. Rubén, bueno, te cubre. ¿Intentamos jugar al rol o qué? Vamos a intentar jugar al rol. Un momento, para los del chat, si tenéis alguna pregunta, preguntadle a Rubén Triano. Rubén Triano se lo sabe. Arroba RTR8. Lo sabe mejor que nosotros. ¿Qué? ¿Arroba? RTR888. Ajá. Eso. Es nuestro. Escúchame, esto es una partida de rol. Es fantasía, nuestro representante, ¿vale? Del club nada de fans. Es real. Vale, no Mako ha mandado estos mensajes. Tírate los dos slots por la mañana. Vale, pero los ha mandado. Está en la cama, está desayunando. Estaba en la cama. Y ahora, dicho esto, me he visto. Porque me han pillado toda esta gente que ha entrado en pelotas y me voy para... Vale. Claro, o sea, digamos que son tus ejercicios matutinos. Tú te despiertas... Las abluciones. Los cojones, las abluciones matutinas. Correcto, se levanta, bien. Le toca los cojones a una dragona homicida y luego va a desayunar. Sí. Bardo. Vale, cositas a recordar que quedaron un poco a medias cuando nos fuimos de vacaciones. Feria, ¿tienes tu escudo? ¿Vale? Porque estaba encantado por Rae y por tanto era mágico y por tanto Aganis Kane lo detectó y lo recuperó. Don, recibes un mensaje a primera hora. También en tu cabeza, ¿vale? Pues, ¿escuchas a tu cuñado LJ?
Wow. Joder, qué bien que despertar. No, cojones por la mañana. Esta temporada no empieza bien. No, mal augurio, mal augurio. Ey, cuñado. Y dice... Cuñado, madre no quiere... Cuñado. Madre no quiere saber nada de ti, pero conmigo no parece muy enfadada. Ayudaría a saber para qué quieres que Arwen vaya a Wigdon. Abrazos. Pero... Joder, la virgen. Pues necesito aquí al SMS. No, puedes responder. Puedes responder tú, ¿eh? Tienes 25, responder, ¿tienes o sea, 25 palabras. 25 palabras. Vale, pues... La madre que parió a la orejuda de mi suegra. Wow. Van 8. Es para curar a su hija, ¿para qué va a ser si no? ¿Se cree que la traigo para bailar un totis? Traigo. Me da igual. Me da igual. Uh-huh. No puedo sí. con esta familia. Tú sigues hablando. Pero si ha quedado claro que es para curar a su hija, me da igual. Vale. Estoy ¿es tu familia? Uh-huh. Estoy muy cansado. Is it though? He dormido bien. Me acabo de levantar, pero ya estoy cansado. La mañana es vuestra. Huele a té desde el comedor. ¿Y? Roza que está poniendo desayunos. Se me ha cogido. Una preguntilla sobre los objetos, que yo la doy por perdido. Lo que talló Rae en la rama de. En el trozo de tronco del árbol de. En el, básicamente, el trozo el de Horcliffe, sí. De Horcliffe. No recuerdo. Es el... ¿Es Narga el... y Mako abajo, que se lo hizo con... Eso se ha perdido. Se ha perdido, vale. No, era por si el árbol tenía algo de magia y tal, y por casualidad, pero si no. No. Total, que solo he perdido las cosas que tienen valor sentimental. Exactamente, todo lo que te une básicamente en tu pasado y tu presente es lo que has perdido. Bueno, el hidalgo. Tienes el hidalgo. Estoy bien. ¿Me puedo cruzar con Rae cuando salga del esto y decirle, estoy bien, Rae? Rae se ha cortado el pelo. Ya tiene una coleta enorme. ¿Y qué tiene? En la imagen que podéis ver, ¿sí? Habéis podido ver en la pantalla de tal. Se ha cortado el pelo muy fuerte. Tiene una trenza enorme que se ha cortado a la altura de la nuca. Vale. Pues Freya se va a despertar y lo primero que va a hacer va a ser por fin pegarse un bañito y darse una ducha y darse un bañito y tal. Uh-huh. Y el resto estáis reunidos desayunando después de que sobre pero van a estar tomando un té, pero no está comiendo. Te levantases y cuando te hayas levantado y he visto que estabas más o menos bien, me bajo a desayunar. Vale, ¿y el resto? Sí, abajo con un té. Comiendo con ansiedad. Muy rico. Y Mako y Dorn. Sentimientos. Dorn. Sí. Tomando un café muy en silencio, con el ceño muy fruncido, muy cansado. Estoy muy cansado. Vale. Estoy muy alto. Pues mientras estáis desayunando. Perdón. Mientras estáis desayunando, Freya aparece por la puerta. Va con el pelo suelto. Es la primera vez que la veis con el pelo suelto. Tiene el pelo muy largo, muy ondulado, muy largo. Y va con ropa normal, su ropilla normal, y lleva algunas cosas en las manos, entre otras mi martillo funerario. Y se acerca a vosotros. Y se... Vamos a decir que es una mesa redonda. It's not. Es una mesa. No es una mesa redonda, es una mesa cuadrada. En el mapa lo tienes, puedes ver más o menos cómo es. Rectangular. Es la esfera. A mí no me carga. Es que no me carga, exactamente. A mí ¡ya me carga! ¡Ya me ha cargado! Ah, pues a mí no. Es esta de aquí. ¿Por qué? ¡Uy! ¡La música! Por y todo. Ya ves larga. Rectangular y larga. No. Tanto la de la cocina como la del comedor son rectangulares, así que da igual. Estamos en el comedor, ¿no podemos ir a la cocina? Podéis ir a la cocina, sí, para no ensuciar. Joder. ¿Cómo? En ese caso, Erwan está sentada encima de la encimera con un té. Porque sillas para aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, ¿dónde dices que estamos? En la cocina. La cocina, arriba, al norte de la planta baja, arriba del todo. Pues no. Ahí. No, ¿eh?
Vale, estás. ¿Dónde estáis ahí? Vale, bueno, bien, estáis ahí reunidos. Vale, pues voy a aparecer por allí. Y... hola, chicos, buenos días. ¿Cómo buenos habéis días. Descansado? Tumbado. Bien. Bien. Genial. Yo tengo algunas cosas importantes que deciros. Estos días he estado un poco regu. Normal. Y bueno, a todo esto, la conversación... Yo he tenido previamente una conversación con Rae, en la que le he pedido una cosa. Sí. Ella me la ha fabricado. Sí. Me la ha dado, ¿vale? Y bueno, eso. Quiero deciros a todos algunas cosas. Uh-huh. Y quiero empezar por ti, Mako. Sé que te queda poco de todo lo que tú eres y todo lo que tú eras, pero también sé que hay una cosa muy importante que forma parte de ti y que siempre ha formado parte de ti, y es la música. Y sé que te molestaría mucho y que te molesta profundamente cuando no tienes instrumentos o cuando tienes dificultad para conseguir uno. Y he pensado, en agradecimiento a lo que me dijiste el otro día, he pensado que igual esto te podría gustar. Y te entrego un triángulo musical chiquitito, ¿vale? Cuyo palito para tocar el triángulo tiene un pinchito al final, ¿vale? Y es un broche, ¿vale? De tal forma que puedas llevar siempre un broche con un... Es un pequeño triángulo musical. Triángulo plateado. Es de acero, pero no, pero está como cromado. Y tiene eso, una cuerdecita que cuelga y la aguja del broche es una... Puedes sacarla con un clic y tocar el triángulo. No sé si te servirá o no te servirá como un instrumento musical, pero tú eres fantástico y sé que igual en algún momento le puedes dar alguna utilidad. Toco el triángulo y hago un shatter pequeñito en una esquina donde no haya nadie. En la mansión de Lydia Gariskane. Algún jarrón ha jodido. Vale, vamos a ir poco a poco. Primero haz una tirada... Haz una tirada de performance en desventaja, por favor. Un shatter pequeñito. Un shatter pequeñito, pequeño. Un shatter de nivel 1, ¿sabes? Pero déjame que lo haga. ¿Qué es? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? 3 de 6. Son como... He sacado un 2 y un 19, así que es un 2. Pero, ¿un 2 qué significa? Ah, espera, un 2 más. Más. De performance, un 2, un 10. Haces ting y no pasa nada. Oh. Igual es cuestión de práctica, igual hay que afinarlo. Pero no le animes a que destruya las cosas. De todas formas es chulísimo. No pasa nada. Aunque no destruya cosas, yo me lo pongo. Muy y bien. Muchas gracias, Freya. De nada. Y ahora me voy a girar a Eroan. Y me voy a acercar a ella y te voy a pedir que me des la mano. ¿Me puedes dar la mano, Erwan? Sí. Te he trenzado este anillo con los restos del poco cuero que me quedaba en las trenzas y demás. Y es un anillo de compromiso, pero no es un anillo de compromiso conmigo. Es un anillo de compromiso contigo misma. Porque creo que estaría bien que recuerdes que no le debes nada a nadie realmente. Todo lo que has conseguido, toda tu fuerza, toda tu valentía, todo lo que has demostrado durante estas semanas, al final podrás agradecérselo a gente, pero al final es
es algo que has hecho tú misma. Y has demostrado muchísimo valor y solamente quiero que lo tengas para que te acuerdes de ello. Muchas gracias, Fría. De nada. Y ahora me voy a acercar a Saria. Si no me recuerdo mal, te habías cortado las rastas, ¿verdad? Las había, como me las habían quemado, me las terminé de recortar y arreglar. Vale. Entonces ves que Freya se coge uno de sus largos mechones azules, ¿vale? Se corta un mechón y me voy a ir detrás de ti y te voy a trenzar mi pelo a la parte de atrás de tu cabeza, ¿vale? Ya sabes que soy una experta trenzadora, así que es una trenza que no se te caerá fácilmente, ¿vale? Y luego voy a ponerme delante de ti, supongo que subiéndome a alguna mesa. Supongo que igual sentado puedes estar más o menos. Y te voy a poner la frente en tu frente. Y Saria, desde hoy tú y yo somos hermanos. Quiero Sabes que esto para mí es un grandísimo, grandísimo honor. Desde hoy tú y yo somos hermanos. No es que sea un honor, es una muestra de familia. Y le doy un abrazote. Abrazote. Y ahora voy a ir a Rae. Hola, Rae. En aquel calabozo. Ajá. Este sitio con celdas y barrote. Podrían ser muchos. He estado en dos. Has estado en varios. En el último. Ah, sí. Demostraste tener algo que yo fui incapaz de conseguir. Demostraste que eres capaz de proteger a tu equipo y a tus amigos muchísimo más de lo que yo fui capaz de demostrarlo. Por un tiempo pensé que eso significaba que yo no merecía mis runas de Irredenta. Pero creo que lo que realmente significa es que tengo que seguir aprendiendo de los miembros de mis equipos, de mi familia y de mis amigos. Y mi regalo para ti, te lo doy en este papel, porque ahora mismo no tengo otra forma de hacerlo. Y es el dibujo de la runa de protección de los irredentos para que te la tatúes si quieres en donde tú quieras. Porque creo que tú también mereces llevarla. Tranquila. Se la guarda con mucho cuidado en un agujero, una bolsillo que veis que desaparece. Y una última cosa, yo te quiero mucho, Freya, pero he decidido que el tirachinas no sale a cuenta en el grupo. Ya no es mágico. Ya no es mágico. Es tirachinas, ahora es un tirachinas normal. Es un tirachinas normal. Bien. Vale. Weird timing, but okay. Están llamando a la puerta. Me gustaría acercarme a Rae porque yo también tengo un regalo para Rae. Un momento, déjame, Mako, déjame terminar antes, por favor. Ah, claro, por favor. Por último, me acerco a Dorn. No. Ah, es verdad que también está Dorn. Wow. Por eso, o sea, no. Dorn, que no. No, escúchame. Yo no puedo, no me siento capaz de seguir adelante ni de
seguir viviendo si realmente crees que para mí significas menos en este equipo que cualquiera del resto del equipo. Y sé que tú valoras mucho las cosas de valor. Irónicamente. Así que te ofrezco las dos únicas cosas que realmente me quedan de valor en este momento. Y le pongo el mango de del martillo funerario en sus manos. Me arrodillo ante él, agacho la cabeza y le digo: aquí tienes mi martillo y aquí tienes mi vida. Haz lo que quieras con ellos. No. A ver, no. ¿Se acaban de prometer? ¿La pidió casarse? Creo que Freya tiene un montón de manos. Uf. Vale. ¿Cuánto dirías que vale eso? No, mira, yo lo acepto porque pues, como dices, me gusta todo lo que es de valor y tiene pinta de valioso, pero con la condición de que tú me lo guardes. Tú me lo guardas, tú lo llevas, no lo rompas, no lo pierdas, ¿eh? No lo pierdas, porque me lo vas a pagar, si no, porque es mío, no tuyo. Es mío. Vale, es tuyo. Lo llevas tú y lo usas, como si fuese tuyo, por lo que es mío. Vale. Ahora te vas, lo que viene siendo, lejos, ¿vale? ¿Y me dejas en paz? Porque estoy desayunando. Y quiero que abra el café y no me dejas. ¿Y por qué sigues ahí? Vete. Me sudan los ojos. Con mi martillo. Chicos, la madre que lo parí. Felicitador. ¿Qué? Vete a la mierda. ¿Vale? También. Vale, me levanto y me voy muy lejos. Vale. Hombre, coño, ya. Mucho tardas. Le abro una silla para. Bueno, le muevo una silla para que se siente a desayunar con nosotros. Dadme comida. ¿Croissant? Vale, creo que ya está bien. Creo que Freya ha vuelto a la normalidad. Es un personaje. Darle algo de comer. Darle algo de comer. Rápido, rápido, rápido. Sí, empieza a empujarme. Roza que empieza a sacar. Saca del horno un medio jabalí. ¿Esto tendrá que valer? ¿Un jabalí para desayunar? ¿Quién desayuna jabalí? Era para todos, pero supongo que se lo pongo delante a Freya. Bueno. Cojo un muslo, lo separo, se lo doy y me queda el resto del jabalí. Bueno, Rae. Yo también tengo para ti una cosa, sé que no es mucho. Es un pedazo de sabiduría que he atesorado de nuestros momentos juntos y tal. Y también me gustaría, al igual que la runa de Freya, si te lo quieres tatuar, para mí sería un honor. Si no, pues con que guardes el papel también. Le paso un papel doblado en el que pone: no se lanza Thunderwave cuando estás en una misión de infiltración. Tonto el que lo lea. ¿Vale? Grábatelo a fuego. Vale. Sí, no. Vale, ya podemos volver a ser amigos, pero me debes un ojo. Vale. Nada. Freya, voluntaria. ¿Para qué? ¿Para el ojo? Para arrancármelo, sí. Lo colocamos No, creo que es figurado. No te preocupes. Le puedes hacer un. Le puedes hacer un ojo. Seguro que puedes hacer algún ojo chuli. Que haga cosas. Sí. Seguro que puedo. Seguro, es una idea que seguro que me sale perfecto. Me fío muchísimo de que me hurgue en la cabeza. De todas formas, Rae, tu ojo es demasiado grande. Vamos a necesitar uno más pequeño. Vale. Me giro hacia el mayordomo.
Rae. ¿Qué? Está ahí, no lo necesita, no le queda mucho. ¿Quién ha dicho que soy viejo? No soy viejo. No, ¿qué estás? Es horrible. No, son tus prejuicios. He dicho mayordomo y la respuesta. No. No, sí que, dije. Hay que reconocer que la gente que está a nuestro alrededor no suele vivir demasiado. El niño mayordomo. Le describí como un gnomo con el pelo violeta y una barba recta también violeta que empezaba a canear por la raíz. Eso ya está para morir. Eso ya huele, ¿no? No. Bueno, tenéis decisiones que tomar, ¿no? Vale. Yo también tenía que pedirle algo a Rae. Ay, Dios. ¿Tres imaginas sociales esta mañana? ¡Socorro! Pásame el café. No más café para ti. No más café para ti. Te hago una tirita con miel. Dale más café. Le echo café. Cada vez la veo más. Una manzana. Sí, dicen que las manzanas despiertan muchísimo. Voy a pediros una pausa. Voy a poner la pantalla de espera un segundito y voy a hacer una cosa que se me ha ocurrido para ver si consigo mejorar cómo me voy el Discord, ¿vale? Esperadnos un segundo, por favor, en el chat. Volvemos en nada. Perdón, vamos a ver qué tal va a partir de ahora. ¿No hay patatitas? Ah. Mal, va mal. Informamos de que va mal. ¿Patatitas del día de hoy? Clip this, por favor. ¿Qué clase de traición es esta? Estuve hablando con Samuel y le dije que nada de que haga chis chis cuando comes. ¡Wow! No hay patatitas. Cosa que no le eches la culpa a Samu. Es culpa mía. El dinero manda. Claro. Madre mía. Vale. A partir de ahora, tofu. Gelatina. ¡Ey, Dios! Qué dura la vida. No la gelatina. Estáis dentro ya otra vez, estáis con la gente, ¿sabéis? Vale. Se supone que estáis jugando Dragones y Mazmorras, el juego de rol. Vosotros a vuestro rollo. Es lunes, sí, se supone, pero. Es lunes, estamos de vuelta de vacaciones. Rae. Tranquilos. Venga. Rae. Como sabrás, he perdido mi bo. No he encontrado nada similar. Solo me gustaría saber si serías o si te apetecería hacerme algo parecido. Es un palo con un pincho. Más o menos, sí. Bueno, o sea, el palo que tenía era especial porque estaba equilibrado, se podía lanzar. Pero si me haces cualquier palo con el que pueda aplastar cráneos, me vale. Vale, puedo conseguirte un palo y afilarlo. Sí, me lo estás pidiendo. Sí. Realmente, esto lo hace dos. Estoy pidiendo explícitamente que por favor me lo hagas tú. Si vale, no puedo intentarlo desde luego. ¡Afílale el palo! Dor, me caes muy bien. Voy a darte un abrazo, ¿vale?
No. ¿Cómo? ¿Cuánto te aprecio, Don? Eres la mejor persona. Ven, el arma. Disimuladamente aparto la petaca que se estaba que había escondido Dorn y se había estado echando en el café. La tapo y la guardo en un cajón. El arma de Sharia es, no, es un, no es un palo afilado. Es Bueno, esa es tu opinión. Es un complejo instrumento de guerra élfico. Es un palo. Cuidado con pincho. Es un palo. En un lado tiene un pincho, en el otro tiene una pelota. Vale, básicamente. Pero. Pero. Solo una. Me está llamando la atención cómo estáis llegando a esto ahora, el 31 de agosto de 2020. Claro, estás todo el día en bolas. Que tiene una bola, yo pensaba que era un palo y ya está, para que veas. No, es un palo y el otro lo tiene un peso. El caso es que. ¿Queréis de qué arma lleva? Creo que he estado jugando, ¿no? Ah, está jugando, está jugando. Creo que sí. Lo dicho, puedes intentar hacer una, pero tiene que estar equilibrada, tiene que coincidir con el entrenamiento de Sharia. No es tan sencillo como coger un palo y tallarlo. Vale, vale, vale. Tengo dos ideas, una si sale mal y una si sale bien. Voy a intentar ir a buscar en estos días un palo, un quarter staff para intentar modificarlo. Vale. De momento seguís teniendo el problema de que tenéis, de que habéis quedado con Agnes King dentro de un rato. Sí. Sí. A ver, ¿cómo vamos yo tengo dos propuestas. Tengo dos mías. La primera es ayudar al tío de Rae, porque Rae nos cae bien. Y porque así un señor del consejo nos deberá un favor. Y la segunda, a mí todo el rollo ese de irse al otro país a buscar a no sé quién para hacer el no sé qué, la verdad es que tampoco estaba escuchando demasiado. Pero si no vamos a rescatar al tío de Rae, repito, porque Rae me cae bien, a mí yo me interesa cruzar la frontera y alejarme de la guerra y aquí os quedáis. O sea, aquí os quedáis, no, yo os acompaño, tendría que acompañaros y luego ya cada uno por su lado. Porque ya me han quitado suficientes ojos. Entonces no quiero más movidas. Yo es que... Tu tío no te cae bien tampoco, ¿no? No lo conozco mucho. No he hablado muchas veces con él, he hablado alguna vez con él, pero no he... No tengo mucho trato con ese lado de la familia en general desde hace un tiempo. Ay, a mí me pasa con los dos lados de la familia, fíjate. es lo que tiene la amnesia. Bueno, esto podría ser una forma de conocerlo mejor. Por otro lado, no tendríamos que estar haciendo lo importante que es salvar la humanidad y lo que es el planeta y esas cosas mediante los templos y eso, ¿no? La señora esta, que es la maga más importante del reino, ya nos dijo claro que somos unos mierdecillas, que medio consejo de la ciudad quiere ejecutarnos y que no valemos pana. Pues yo le tomo la palabra, que se encarguen ellos. A ver. No, pero igual una forma buena de demostrar que valemos para algo es ir a los templos y parar esta guerra y asegurarse de que yo tengo una casa a la que volver con una mujer que parece ser que puede curarse. Dime, majo. Mírame. Tengo cara de estar buscando la aprobación de alguien. Tienes cara de gato, yo odio a los gatos. Pues ya está. Por eso te llamo ardilla, porque no quiero llamarte gato, porque la simple palabra de gato me cabrea, así que... Sí, me parece mal. Es un apodo que mola, ardilla. Eso me cabrea más. Hay una guerra, y yo creo que tenemos que ser solidarios. Totalmente solidarios. Eran. Lo digo en serio. En este momento recibes un mensaje de tu madre en tu cabeza. Espero que estés bien, querida. He tenido sueños ominosos sobre ti. Hemos recibido las primeras refugiadas
y se está corriendo la voz en Bainfall. Les digo esto a los demás. Mi madre dice que se está corriendo la voz en Bainfall y que están llegando ya las primeras refugiadas. No, de que se refiere a... Su plan era abrir el túnel. Sí. Y hacer correr la voz entre la gente que estaba interesada en marcharse. Sí. De que ese camino, de que ese camino existe. ¿Vale? Sí. Es como... O sea, que todo está yendo como planeamos. Le respondo... gracias por la ayuda que nos mandaste. Todo bien por aquí. Estamos decidiendo qué hacer. Y ya te diré... Ya te informaré. Me alegro. No obtiene respuesta. ¿Están todos bien, Erwan? Supongo que Aneki estará bien si no me habría dicho algo. Me alegra que estén todos bien. Si quieres, la próxima vez que me envíe algo, puedo preguntarle, darle algún mensaje de tu parte. Me gustaría que le dirías que he perdido su colgante. Que lo siento. Pero mucho. No, hombre. Pero primero de ligar, ¿no? Lo falsifica. Hazle caso a Dor, está felizmente casado. Está primero felizmente de ligar, casado. Falsificas el colgante. Joder. ¿Alguno de vosotros está casado aquí? No, ¿verdad? No, esto es cierto, eso es verdad. Nailed it. Yo no lo sé. Y mi mujer me la pegó con un dragón, pero no pasa nada. ¿Por qué sería? Es una relación muy sana. Yo estoy bien. Vosotros estáis bien porque mi matrimonio está muy bien. Es súper sólido. O sea, quiero decir... Sí, sólido se está como la... progresivamente en escamas. Sí, ¿como las escamas de dragón? Sí, exacto. Como las escamas de dragón. Como todo lo que tiene un dragón. Todo. Toda la anatomía de un dragón es súper sólida. Estoy seguro. Nunca le he preguntado a mi mujer, pero seguro que puede dar crédito de ello. Pero la quiero. La quiero un montón y todo está bien. Y mi suegra está bien. Y mi cuñado está bien. Y devuélveme la petaca. Devuélveme la petaca ahora mismo. Ah, no. Bueno. Entonces, ¿qué preferís hacer? Yo creo que lo primero deberíamos ir a buscar a Dante. Igual sería mejor que nuestra nueva mecenas, como queramos llamarla, nos lo haga traer. Porque si no, vamos a perder varios días en ir a buscarlo y cuando queramos rescatar a alguien, ya... Sí, vamos hacia el sur, ¿no? Sí, vamos hacia Rocham, que es donde suponen... que es el último sitio donde vieron al tío de Rae, creo que Vigan nos coge de camino, ¿no? Más o menos, o sea, podemos bordear por los riscos, pero... ¿Podemos ver el mapa? Sí. El casco. O sea, Chris, tenemos que ir a Vigan y de Vigan ya hasta el último, pero... ¿Quieres que vayamos a buscar a tu tío, Rae? Ya estoy viendo más importante. Es más importante salvar al mundo. Yo estoy de acuerdo. Salvándote a ti, también salvamos al mundo. Son diferentes pasos. No. Si salvamos a la animadora. Si salvamos a perdón. ¿Rae vestida de animadora? Tenéis un salvar a la animadora, salva el mundo. No. No, además esa serie no tuvo más de una temporada. ¿No? Lo siento, tenía que hacerlo, perdón. A ver, no hemos podido salvar ni una fortaleza y queréis salvar el mundo. No íbamos a salvar la fortaleza, íbamos a... Tampoco nos salió bien. Vale. La misión de... Igual apuntábamos demasiado alto. Y salvar el mundo no es apuntar alto. Por eso vamos a buscar al tío de Rae dando pasos hacia adelante. A mí me parece... Pero, a ver, el tío de Rae que yo no le conozco y... Tenemos, sinceramente, entre comillas, con él. Perdón. Sí, no, que hable Saria primero. Luego ya... Si Rae quiere, podemos ir a buscar a su tío y si no, podemos intentar investigar
lo de la señora esa que no sé quién ni dónde está. A ver, por un lado, lo de salvar al mundo parece la mejor opción. Por otro lado, estáis apelando a mi baja autoestima de hacerme pensar que no somos capaces de salvar nada, y eso me parece un punto muy positivo respecto a convencerme para ir a salvar a mi tío. Sí. Roza, que os ha dejado charlar tranquilos en la cocina, asoma la cabeza un momento y dice: por si a alguien le interesa, Lady Kane está en la biblioteca. Buenos días. Vale, Dor, si acaso, no tengo muchas ganas de hacer esto, pero lo voy a decir así también. Mi tío es extremadamente rico. Mi familia son mercaderes, tienen dinero. ¿Vale? Vamos a votar. Pero Dor no tiene un conflicto de intereses. No he visto una cara más de enamorado que Dor. La verdad es que Aitor, contrólate. Ligar de lección 2. Votemos. Salvar al tío rico de Rae. ¿Quién, por favor? 2, 3, 4. Ha sido una votación muy rápida. Se va. ¿Por qué se va? Pero sabía que era una de nuestras opciones. Lo sabía. Se lo hemos dicho un millón de veces. Hemos roto al DM. O sea, Rae tenía intención real de intentar convenceros, pero le habéis apelado a la baja autoestima. ¿Por qué te vas? ¿Qué ha pasado? Sabías que era una opción súper viable. ¿Qué ocurre? Bueno, no hagamos esperar. Yo he estado sentado demasiadas veces para sentirme ahora mal. A ver, yo le entiendo, porque hemos estado hablando de salvar al... O sea, de ir a por el perro. A ver, se está hablando de ir a por el perro. Lo único que me habéis dicho hasta ahora es... ¿Perro? El perro. Y el cultista que hizo los templos. Eso yo... Son dos cosas que yo he recibido de alguien de aquí. Después de que os diera un mes para elegir. No pasa nada, está todo relativamente preparado. Pero os odio a todos. No está preparado. Muchísimo. Has entrado en pánico. A ver. Para ser justos, el perro nos pilla de camino. Sí, exactamente. El perro de Mako. ¿Cuándo lo queremos? Entonces, ya, ahora. Ahora. Entonces, lo que vamos a hacer es ir a por el tío de Rae, pero primero ir a por el perro. Uh-huh. Porque nos pilla de camino. Uh-huh. Más o menos. Por el perro no, a por Dante. Y lo que. El perro. Y los templos. Y la guerra. Y los objetos arcanos. Con un. ¿Qué era? ¿Era un ángel? ¿Era un demonio? ¿Era un vendedor de seguros? No me acuerdo de que era un ente. Era. O sea, y eso lo vamos a dejar de lado. De momento. Sí. Porque parece que puede esperar. Parece la típica cosa que puedes dejar para mañana. Hay gente más importante ocupándose. Hemos elegido la vía del automenosprecio y de... Os dicen pusilánimes y vosotros lo que decís es sí, somos pusilánimes. Y por eso vamos a ir a donde menos le interesa a Dorn, que es el mayor pusilánime del grupo. Que es que contrariamente quiere hacer lo más grandilocuente. ¿Te ha hablado de que mi tío también es político aquí, además de rico? Madre mía, qué maravilla. Vamos a por el tío de estas personas. El tío de Rae, como lo estáis llamando, es Badmurum Blazingbrace, uno de los tres miembros del Consejo Real de Wigdon. Wigdon es una monarquía. El rey es Leopold Ashwood II y está como en proceso de modernizarse. Y entonces tiene un consejo que es el que toma casi todas las decisiones del reino, formado por cuatro personas de la nobleza, de diferentes posiciones de poder. Está Lady Aganis, está una comerciante muy importante, el Lord Branco, que conocisteis el otro día porque oscuro la lepra esa que teníais. Y el capitán de los capas púrpura de la ciudad. Perdón. Y los otros tres miembros del Consejo de Siete son tres ciudadanos que se eligen entre la gente de Wigdon.
uno de ellos actualmente es Badmoor and Blazing Braves, que ocurre que era tío lejano de Rae. Y que ha desaparecido en un viaje, viajando a Rochan para negociar temas de financiación para la guerra. Además, una forma de ayudar a la guerra. Sí, además no nos habían insinuado que a lo mejor Zogazal estaba también recibiendo financiación de Rocham. Igual podemos investigar eso también. No quiero decir que los enanos sean están jugando a dos bandas. En absoluto quiero decir eso. No, no, no. Literalmente los enanos están jugando a dos bandas. Sí, están jugando a dos bandas. Vale. Y si se ponen muy tontos, podemos atracar el banco más grande que encontremos. Y como son malos porque están jugando dos bandas, tampoco pasa nada. ¿Cómo ha ocurrido esto? Sí. Ah. Maco, te informo por si acaso que es posible. No es buena idea. O sea, yo no atracaría un barco enano nunca. Tienen. Son un pelín seguros. ¿Un pelín? Mira. Solo vamos a hablar con Lady Aganis. Igual Lady Aganis está esperándonos. Un contorsionista asiático. informático y... Vamos a ver, ya más o menos el plan. Josh Clooney. El micro, Chris. Qué desastre de decisión estamos teniendo. Ya tenemos el plan, ya sabemos lo que queremos hacer. Vamos a hablar con Lady Alanis y ya hablaremos luego de cuándo no vamos a robar bancos. ¿Vale? Ok. Vamos a robar un banco. Termináis de comer, os vais a la biblioteca de la casa y Lady Aganis está ahí de pie, con su túnica verde, su capa gris, leyendo un libro. Lo cierra. Nos ha cambiado de ropa. Lo suelta en el aire y el libro vuela a una estantería y se coloca en su sitio. Está cada vez, ¿verdad? Cada vez que entramos aparece con un libro así leyéndolo y lo deja, ¿no? Buenos días. Está dragoncito chonco. Está. No, pero Shenlong ha pasado la noche con vosotros. Entonces está conmigo. Se despertó contigo, desapareció y ahora está otra vez con Lady Aganis. Hola. Está cerca. Te hace mimillos. Mío. Buenos días, ¿sabéis? Confío en que hayáis descansado bien. Muy bien. Yo creo que sí, hemos descansado bien. Se han aclarado las ideas. Bienvenida Lidia Alanis. Yo soy Aganis. Sí, Alanis Morissette era otra. Y Alanis. Yo soy Freya de la era diosa a la que adorabas, pero nada, no pasa nada. ¿Y Alanis Morissette? Ajá. No, si yo la adoro. Sí, sí. Te da la mano. Es una diosa, desde luego. Te da la mano. Es un placer conocerte por fin, Freya. Igualmente. He oído grandes cosas del jefe Ulthor sobre ti. Espero que seas la mitad de lo que él cree que eres. Yo también. Espero ser al menos la mitad de lo que él cree que soy. Me temo que traigo noticias. ¿Ah? Noticias aciagas. Perdón. Ya estamos. Un momento. Pero, ¿qué ha pasado? Vámonos a desayunar otra vez, que esto es muy chungo. ¿Has perdido las aciagas noticias? He perdido las aciagas noticias. Pues entonces... ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Qué bien! No hay noticias. Todo buenas noticias, por favor, danos las buenas. No te oigo. Al parecer, como represalia vuestro rescate, esta mañana el jefe Ulthor ha recibido un paquete especial. Han lanzado el cadáver de Lady Andu Sirdi, la capitana de la guardia del Narley, con una de las catapultas. Es sin duda un mensaje doble que dice que saben lo que ha pasado y que siguen teniendo alguna catapulta operacional. Pero el jefe está allí y su horda
y yo intentaremos encargarnos de todo. Como digo, vuestros esfuerzos estarían mejor utilizados en alguna de las tres opciones. Yo sí. ¿Ayer habéis pensado en ello? Sí, hemos pensado. Sí, hemos pensado en ello y tenemos... Y hemos llegado a conclusiones. Vamos a ir a buscar al... ¿cómo se llama? El tío de... Brandbrum Blazing Blade. Blazing Blair, Blair. Blair Blazinger. Porque creemos... No, no, totalmente. Badminton... Badminton Vladimir Bringer. Blair. Badminton Sinclair. Vamos a ir a buscar a Tony Blair. Tony Blair. Tony Blair. porque creemos que si lo encontramos y podemos descubrir los movimientos económicos que se están realizando y demás, igual podemos cortarle el acceso al dinero a Zobgazar y también por ahí podríamos ayudar un poco en la guerra. Y de camino vamos a recuperar, a buscar a nuestro querido, a una de las partes más importantes de este equipo, que es Dante, uno de los miembros más queridos y más importantes. Un perro. Dante, el perro. Un perro. Un perro, sí, un perro, sí. Bueno, el perro, perdona, pero el trozo. Aquí el líder del grupo es un gato. No, un gato, pero es un gato. Imagínese usted, un gato que va montando un perro. Y ahora solo... el perro está mejorando. ¿Podemos? ¿Por qué dejamos que hable Jerella? Solo quiero decir que si necesitáis un perro, podemos proporcionarlo. Ese específico. Tiene que ser ese perro. ¿Dónde está el perro? Es un miembro de nuestro equipo. En Vigan. Es un desvío, pero supongo que tendrá que servir si es tan importante para vosotros, sí. Pues si es un desvío, podemos cogerlo a la vuelta porque no tengo que perder tampoco. Como deseéis, el viaje. El perro no es tan importante. En realidad, el perro no es para tanto. El perro puede quedarse en Vigan. ¿Qué perro que dices? Podemos pasar de Vigan. Yo creo que podemos volver a la vuelta. Por lo que pasa, Vigan. Cojamos el camino más rápido hasta allí. Ya pasaremos a por la pelea. La verdad es que mejor cuando volvamos, ¿no? Sería una locura meterle una pelea. Sí. Sí, sí. ¿Qué estáis haciéndome? A ti nada. A Monk demasiadas cosas a la vez. La verdad es que tenía mucha curiosidad por... ¿Por el perro? No, por Maroth, por el cultista... que creemos que construimos. Hemos decidido que vamos a los templos. Pero... No se preocupe porque ese es el siguiente paso. Hemos llegado a la conclusión de que no valemos lo suficiente como para ocuparnos de esas cosas. No será muy útil contar nuevo el consejo con Sir Blessingbraith. Como digo, a veces me veo en mucha desventaja en ciertas decisiones más progresistas en las que los tres miembros de la ciudadanía me han sido de mucha ayuda. Los miembros más conservadores son los que dan problemas. ¿Se podría decir también que son un poquito racistas? Porque podemos disfrazar a Rae como su tío. Como todos los enanos son más o menos iguales. No. Rae, ¿cómo te quedaría la barba? En opinión de... Yo creo que estaría muy guapa con barba. Pero no voy a hablar de lo... Lo que sí que tiene pena porque me voy a quedar lento. Básicamente. Hablo por hablar. Sí, básicamente, Sir Godelot, el capitán de la guardia, es. Básicamente es una gruta que hace eco con la voz del rey. Y le diría: wow. Mira, Dranoel normalmente se alinea también con ellos. A veces puedo contar con Lord Branco. Y frecuentemente con Hernon Lark. Pero el resto de lealtades son más volubles, digamos. Así que contar de nuevo con Lord Bracing Blaze, sin duda, ayudaría Blaze, con las decisiones. Se llama Blazing Blaze. Blazing Braids. Braids como en trenza, Blazing como en Blaze. Blazing Blaze, eso no es un poco raro. Blazing Braids, lo he dicho bien.
Un apunte. Blaze. No, no, perdón, pero es una gruta que hace eco de la voz del rey. Qué bien hablas, hijo de la Gran Bretaña. Madre mía. Gracias. Joder, eres. Vamos. Se agradece. Dios. Tenía algunas mucho mejores preparadas por si ibais por la otra ruta, pero claro. Joder. Yo quería ir a los dinosaurios, pero no me han dejado. Ya hemos votado. Nunca se hace lo que uno quiere. Si nos hubieran hecho una... quiere matar y cojones. Yo tengo una... Vosotros tengo una queréis petición. Hacer justicia y salvar a la gente. Tengo una petición, Lady Agani, no da igual. Si no es nada demasiado excesivamente importante, pero en Party fueron muy generosos con nosotros cuando estuvimos. Si pudiese escribir una nota de agradecimiento para el enano que es la ley allí, seguramente apreciaría que alguien del Consejo de Wildron le diese las gracias por haber tratado bien a los ciudadanos del reino. Tendré que consultar eso, porque poner en valor maniobras diplomáticas es a su vez una labor de diplomacia. Y los jueces de Partin pertenecen al fin y al cabo a un país rival, así que pensaré en ello. Pero tenemos un barco que habitualmente hace viajes con valija diplomática hacia Stacia. Es de hecho en el que quería embarcarles a ustedes. Pensaré en ello. Intentaré enviar al menos una pequeña nota. Muchas gracias, Marco. Es generoso y considerado por vuestra parte. Sí, bueno, es que si volvemos algún día estaría bien que nos recibiera tan... Es que ¿qué playas tiene ese pueblo? Tengo entendido que sí. Hay un mercader de Marsh aquí, que vive en Wigton parte del año, que tiene una casa allí, ¿no? Sí, aquel... Ah, sí, es verdad. Creo que nos cruzamos con él. Aquel elfo que miró raro a Sharia, ¿no? Un elfo que a veces va con Lady Amira, sí. ¿Raro? Trento sí, te miró... Sí, le miró raro. Pero creo que es porque era un poco... No era por la o cosa... O por la otra cosa. De... ¡Chu! Lord... Ah, sí. Lord Trento Siltris, creo. ¿Ese? No tiene ningún problema en su visión. Más bien, excesivamente aguda para lo que me gusta tener alrededor, quizá. Claro, eso explicaría lo que ha pasado. No voy a revelar el secreto de Saria, porque yo no soy Saria y no soy un Bocas. Pero tiene un secreto. Apasionante. Me encantan los secretos. Una... Vale, ahora que hemos condenado a Saria a una tortura lenta y dolorosa, ¿dijiste que nos ibas a permitir proveernos si vamos a hacer alguna de estas misiones? Sí, porque sí, por estamos supuesto. Estamos con lo opuesto y... Sí, Rozak se encargará de llevaros a procurar todo lo que necesitéis. Os hemos preparado unos caballos con suficiente espacio para almacenar vuestras cosas y os... proporcionaremos lo que necesitéis. Aparte de un sastre, un herrero y un armero, ¿necesitáis algo en concreto? Un palo. Necesitaré un palo. ¿Un palo? ¿Y dónde tenía la tienda el hombre este que has dicho que tenía casa en Partin? Es un mercader, ¿no? Lord Siltris. No, Lord Siltris no tiene tienda en Wigman. Tiene una casa en Wigman. Y no sabemos si está ahora aquí o allí. No tengo el placer de preocuparme por los movimientos y las idas y venidas de Lord Siltris. Bueno, igual paso a hacerle una visita. Y que sí. Cuidado con... Oye, si tengo apuntado su nombre. Lord Siltris. Yo necesitaría cintas de cuero. Ya. Sin duda el sastre podrá procurároslas. Yo querría un abrigo que me cubra... Vale, la parte del inventario lo vamos a hacer lo más rápido posible, ¿vale? Lo hacemos después si queréis. ¿Queréis hablar algo más con Aganis? Aganis no, Kane no. Os dice que básicamente
La última noticia que hay de Bathurum Blazing Braids, iba de viaje diplomático a Coltrum, que es la capital de Rocham, ¿vale? Y poco después de llegar a la ciudad de Lurimok, que es un asentamiento de granjeros, dejó de responder a los mensajes mágicos de la propia Lidia Ganis. Iba con su guardaespaldas Korlag, también un enano, ¿vale? Y Korlag tampoco contestó los mensajes. ¿Tiene algún retrato del señor? Porque no sabemos cómo es. Sí, ¿es como duda, pero con barba? Sin duda puede. Sí, es muy parecido a Lady Rainan con barba. La verdad es que sería. La verdad es que ahora que lo dices, no lo había visto, pero ahora que lo decís, lo estoy viendo. Pero es curioso cómo cambia la gente con y sin barba, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque si a Rae le pusierais, parecería tal cual un político. Como ver un coco y una bola de bolos. Es. Tenemos retratos de los Bathmurum por el palacio, sí. Estupendísimo, porque no lo necesitaremos, no sabemos cómo es. ¿Algún asunto más que requiera de mi atención? No. ¿Cómo se aprende la movida esa de enviar mensajes mentales? Al micro. ¿Cómo se aprende la movida esa de mandar mensajes mentales? Te tienes que pasar 10 años en la escuela de bardos. O rezarle muy fuerte a un dios. ¿Repite eso? Rezarle muy fuerte a un dios y ser clérigo. O tu madre me suena de la escuela de bardos. O estudiar profundamente los. Me acabo de imaginar lo de rezarle fuerte. Perdón. Esto va a ser súper hereje, pero lo de rezarle fuerte a un dios me lo he imaginado como. ¡Padre nuestro! ¡Ave María Purísima! Por favor, la madre de Eruan ahora mismo está viendo alcohol en mitad de una juerga de bardos. Y he visto la luz. Me voy al convento. Guau, Alana siendo medio bardo, ya es lo que le faltaba. Bueno, a Ganis Kane os visitará otra vez esta noche si queréis. Por si acaso alguien le quiere decir algo, os deja en paz con Rozak y Rozak os lleva de tiendas. Como ya hemos acordado, aunque aparentemente las cosas que acordamos no os importan demasiado, no. Podéis. Tenéis a nivel de inventario normal, cosas de aventureros, podéis apuntaros lo que queráis, todo lo que me habéis mandado. Si no os he dicho nada, me parece razonable. Rae, por favor, si quieres intentar el diseño del palo de Sharia, haz dos tiradas con competencia, una con herramientas de ebanista. Vale, ¿de qué? ¿De destreza? De primero una de inteligencia para el diseño. Vale. Mako, ¿podrías acompañar este momento de Rae creando con... ¿Sabes la canción esta élfica de Pretty Woman? No. un montaje musical. Na 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 Pretty Woman. Y cogiendo un montón de palos y poniendo salvo de Sharia. No, no me suena. No me suena. Nunca. No, pero es que tan emocionada con lo de tocar música que igual le doy así al Dinarco y mato a alguien. Ha cerrado la puerta. ¿Qué? ¿Que le ha cerrado la puerta? Que le ha cerrado la puerta. Wow, Chris. Acaba de ir el. He sido yo, ¿sí? 100% he sido yo. Perdón. Te quiero. Según 16. Vale, yo hago una de destreza, por favor. Ha salido bien la de destreza. Esto es una cosa específica, 2 y 2, 14. Bueno, ¿de destreza secas? No, de destreza de competencia también. Con la destreza. 14, vale. Tiene buena pinta. Vale. ¿Puedo sustituir la parte de la bola? Que no tengo muy claro cómo hacerla realmente. Tampoco, eso como dijo guay. Diego, que no, por lo visto en The Walking Dead sale alguien con algo así. Mi plan es poner una naranja muy grande clavada en donde la parte de la bola, el otro afilarlo. Pero la otra parte es literalmente una naranja grande puesta y pintada de marrón. Vale.
¿Vale? Se va a ir pudriendo. Se va a ir pudriendo. Poco a poco. Pero eso también duele. Sí. Y va a ir. Te creas, te pega, te pega. Sharia, en plan. ¿Está lloviendo? Sharia, Rae te entrega un palo con una naranja. Pero no. Era parte del diseño. Está pintada de marrón para disimular que no tengo ni puta idea de cómo hacer la parte de la bola. Los elfos son unos ingenieros increíbles. No hace falta. Muchísimas gracias por tu trabajo, Rae. Tenía una idea mejor y es que como nos han dado dinero, igual podríamos comprar una gema que le pudiéramos poner al palo y sacar cuchillas láser increíbles. El palo lo tenemos, ¿no? Lo tengo yo. Este palo lo llevo yo, pero cuando lo necesites o lo quieras... No tengo ni puñetera idea de usarlo. No sé jugar con este palo. No. ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha muerto? Es un trabajo de tu padre, ¿no? Es tuyo. Lo vas a usar tú. Eres el guardián del palo. A partir de este momento tienes que aprender a usar ese palo y convertirte en un arma letal con el palo. Hacerte uno con el palo. Yo creo que... ya tiene y está metido en un sitio, pero no le hagas caso nunca, Sharia. Tú eres increíble y genial. Hacerte uno con el palo, con P. Cada milímetro de ese palo, cada milímetro. Tienes que reemplazarlo de arriba abajo, de arriba abajo. No habla, Tom. De arriba abajo, de arriba abajo. ¿No sentís sucios con este hablador? Es el palo del padre de Rae. Aparte de... ¡No! Aparte de llevaros... Un palo es un palo. ¡Callaros! Aparte de llevaros e invitaros a... ¡Hombres! A armas normales, ropa normal, equipo de aventurero, kits de herramientas si necesitáis. Creo que queríais comprar kit de curación también. Uno para cada uno. Por favor, os lo pido, por favor, tenéis una semana... Poned vuestros inventarios al día. Si puede ser en D&D Beyond, bien. Si no, en un papel, sea. Pero por favor, Ya que me habéis jodido la preparación de una parte, por lo menos no me jodáis esto también. Dime, de friki. ¿Cuál es la mejor armadura de cuero que me pueden dar? La mejor armadura de cuero que te pueden dar ahora mismo es una armadura de cuero normal o una armadura de cuero tachonado. Tachonado es mejor que... El... Tachonado es media, de hecho. No puedes llevarla, ¿no? No, es ligera, que lo mira. ¿Es ligera? Sí, pues nada. Te pueden dar una armadura de cuero tachonado, sí. Estupendísimo, porque eso me sube un poquito la... Perfecto. Sharia. Quiero probar el palo que me ha hecho para ver si está bien equilibrado y hacer un poco... Vale. Hacerme el chulo, pero sin darme importancia. El palo está bien. Lo que notas que ha pasado es que... Te da la sensación de que Rae ha cogido tus instrucciones, ha hecho un diseño y luego ha tenido un mal día. Literalmente ayer estabais en prisión todavía. Como sabes, es una persona con mucha ansiedad y muchas cosas y no ha querido decirte esto no me ha salido. Entonces te ha hecho un palo que está afilado en los dos extremos y ha puesto la naranja en plan jiji, es una broma. El palo tal y como está, es decir, punzante en los dos lados, funciona. Y es un... No. Uno de los dos lados es romo completamente y ha estrujado la naranja para meterlo. Claro, pero la ventaja del bow como arma tradicional trabajada es que puede elegir si es contundente o punzante. El arma que tú has hecho no va a poder elegir, tiene que ser una de las dos cosas. ¿Vale? O sea, es un bastón funcional, como cualquier otro bastón, pero no tiene esa ventaja, ¿vale? Ok. Más cosillas. Rozak lleva un presupuesto total de unas 500 monedas de oro a repartir entre todo lo que queráis comprar entre todos. ¿Vale? En cosas que no sean eso: armaduras normales, armas normales y equipo normal. ¿Qué queréis? Necesito una perla para poder usar la magia de identificación. Vale. Son 100 monedas de oro, creo, ¿no? Lo dice el hechizo. Sí, entonces sí. Luego agradecería alguna flecha super guay o un par de flechas super guays si encontramos alguna. Pues, creo que había una flechería en Wigdon
que tenían flechas elementales. En Widon está Flechas Murik, que es una flechería, sí. Tienen arcos, ballestas, virotes, flechas, efectivamente. Sí, pues ya está. Yo, si me podéis conseguir alguna flecha super guay para usar en un momento super épico, yo con lo demás os lo podéis gastar en lo que queráis, en drogas o... La joyería más cercana está cerca del mercado, donde también está el puesto de Axta del Río Verde, la chica que conocisteis, la Goliat joven, que estuvo tan impresionada de conocer por fin a una irredenta, si recordáis. El karma me odia. Perdón. No, digo que bueno, que me gustaría probar a... Si no necesitáis nada así urgente y tal, pues igual un frasco de veneno. No te vemos ahora, Aitor. ¿Que no me veis? No. Qué afortunado sois. Gracias. Contemplad y temed. Pues eso, pues un frasco de veneno para las dagas, porque siempre se puede matar un poco más. No. Igual en algún momento, sí, épico. Podemos usar las flechas de Mako y... ¿Visita la flechería, visita la joyería, visita a Axta? ¿La venenería? ¿En qué orden? Un diamante para el palo será muy caro para poder comprar, ¿no? No lo sé. Voy a mirar el precio. Necesitaríamos un diamante que costase al menos dos... Uno, con un diamante normal se encanta. Cualquier diamante saca las hojas. Lo que pasa es que para que tengan efecto de más uno y más dos y tal, tiene que ser de diferentes precios, ¿vale? Yo creo que con un diamante de una pieza de oro total, un diamantito así... No. El joyero tiene diamantes a partir de 100 monedas de oro. Bueno, vale. Pero vale la pena gastarse el dinero. Sí, igual, y que pueda sacarse la del palo, Saria. ¿Pero qué llevamos? La cuenta. Una perla para identificar, 50, ¿no? ¿Frank? 100. Estoy mirando, creo que eran 100. Son 100, lo acabo de mirar, son 100. Vale, sí, pues... en total 200 entre las dos joyas. Uh-huh. Vale. ¿Las flechas y eso qué precios tenían? Las flechas, un virote más uno, que es lo que os puede ofrecer Axta, que está encantada de veros otra vez. Se acuerda mucho de Freya. Freya de las Rocas Morbosas era, ¿verdad? Uh-huh. Contadme todas vuestras aventuras. He oído que os enfrentasteis a un dragón. No. Sí, pero bueno, luego fue todo. Fue regular. Pero cuéntalo guay. Me subo encima del mostrador y empiezo con mi voz de contar historias a explicarle cómo nos cargamos al dragón. Bueno, nos cargamos al dragón. Vale. Como engañamos a un dragón. Mako, esta vez no me has pedido que te suba. A la próxima. Las flechas, los virotes más uno cuestan 25 monedas de oro cada uno. Axta también tiene botes de veneno a 100 monedas de oro. ¿No tiene flechas? Sí, es verdad, para tirar cosas también tiene flechas. Flechas, virotes y flechas. Mágicos, más uno. ¿Mágicos? ¿Cuánto valen los mágicos? Más uno. Hace más uno de daño y cuestan 25 monedas de oro. Y el único efecto que tiene es que hacen un más uno. Más uno al ataque y al daño. Pero luego puedo recogerlo otra vez, si me acuerdo. La regla para... Hay reglas para cuántas armas puedes... cuántas flechas puedes recoger. Básicamente, si pasas... Creo que es que si pasas 10 minutos o no sé cuánto tiempo buscando flechas que has utilizado, recuperas la mitad de las que has gastado. Vale, pero yo quiero recuperar esa flecha específica. ¿La puedo pintar? Pero las flechas se estropean. Las flechas a veces cascan hasta al entrar. Hasta la que vale más. Correcto. No veo muy útil gastarme 25 monedas de oro en una flecha que va a hacer más o menos el mismo daño que las flechas que ya tengo, si luego la voy a perder. Nada, quedaos vuestras flechas. Vale. Quedaos flechas, ¿no? Me aprovisiono de flechas y de virotes normales. Sí, eso te lo paga Rozak también sin problema. Vale. Yo voy a necesitar una cosa un poco específica, pero... ¿50 piezas de oro en chatarra? ¿Cómo, en chatarra? Sí. Necesito
trozos de metal pequeños, tornillos, tuercas, piezas oxidadas, trozos de madera. Esto se convierte en toda una cosa durante el día. Rozak, ante esta petición, empieza a movilizar a los herreros y carpinteros de la ciudad. Porque, claro, los herreros tienen restos, pero no tienen 50 monedas de oro en restos. Entonces, empiezan a movilizar todas las tiendas, todos los talleres, herramientas que sobran, trozos de resortes, absolutamente todo. Al final del día, más o menos, habéis reunido el equivalente a 50 monedas de oro en piezas de chatarra. Incluso hay un tío que no vale para mucho, pero está en el montón. Y... Chicos, seguimos. ¿Tenemos aún una bolsa de esas en la que metes una cosa y luego hace puff? ¿Eh? Sí, por eso no tienes un tirachina. Plup, plup, plup. 38 tornillos. He cambiado la idea. Quiero las flechas más. Me ha quitado el tirachinas. Vale. ¿Vale? Pero yo parece bien, puedo quedarme. Sí, ¿tienes tienes una paellera mágica? Sí, pero me has quitado el tirachinas. Bueno, no importa. Pero... O sea, ¿quieres meter algo en la bolsa? No, el tirachinas yo no. Yo tengo cosas funcionales. No son tirachinas. ¿Quieres usar la bolsa para algo? No, quería saber si teníamos. Sí, es literalmente el bolsillo central de mi pieza de cuero. Fenomenal. Guay. Lo llamo agujero mágico del bolsillo del gato cósmico. Pues lo único, hazme un favor, Rae. Cucaracha que te encuentres en el camino, cucaracha que va a la bolsa, ¿vale? Le pongo una mano en el hombro a Freya. La miro intensamente. Freya, te quiero muchísimo. No voy a meter una puta cucaracha dentro de la bolsa. Vale, ya las guardo yo. Joder. La comida va dentro también. No voy a darle la comida a las cucarachas. ¿Puedo ir a enseñarle Eso tiene más sentido. ¿Puedo ir a enseñarle el lirarco a la señora que lo ha hecho? Que está. O sea, que está en la. Era de aquí, básicamente. ¿El lirarco? Es el arco de aquí. Lo pone en el árbol, en Making. Lo hizo Charania Murik. Es verdad. Es verdad. Charania te recibe. Lo ve y... Pero tú no eres el... ¿Quién? ¿Esto? ¡Qué guay! ¿Lo has usado? ¡Fua, que sí lo he usado! ¿Sí? ¡Fua, no, chaval! Me cargué a un Goliath nazi en una fortaleza. ¡Fua! Maravilloso. Además era un irredento de los... Pero no como Freya, era un irredento de los chungos. Pero funciona, y funciona también para lanzar hechizos. Funciona maravillosamente. Sí, para de verdad. Sí. Me esforcé mucho en que hiciera falta afinarlo lo mínimo posible. Es una maravilla. Deberías producirlos, venderlos. Voy a enviar a todo el mundo a tu tienda. O sea, es que es maravilloso. Está firmado. Miro el arma. ¿El arma está firmada? El arma tiene un pequeño grabado en uno de los extremos cuando lo extiendes. En el extremo superior del arco, justo donde empieza... tiene una pequeña rueda, que es la que de hecho tensa el... Con los arcos compuestos. Tensa la cuerda. Sí. Justo en donde esa rueda está articulada por un tornillo. El tornillo en un cabezal tiene un pequeño logotipo que has visto en la entrada de la tienda. Debería tener un logotipo más grande, en serio. Joder. ¿No me puedes grabar tu nombre? Es porque es una obra de arte. Sería demasiado. Pero mira... ¿Sabes lo que sí podemos hacer? Saca otra flecha mágica más uno. Que sí que tiene el nombre a lo largo del esto. Usa. ¡Wow! Usa esto en tus aventuras. Usa esto en tus aventuras y me dará por satisfecha. Es un regalo de la casa. Muchísimas gracias. Esto va para cargarse dragones. ¿Qué percepción pasiva tienes, Mako? Poquísima. Vale. A ver. Espera, tengo percepción inside, ¿verdad? No, percepción. Passive perception. Eso no sé dónde está en el. A la izquierda debajo arriba de los. Estás en 10 divillón. Ah, vale, es porque creo. No sé si es porque está escondida. Da igual, es 10 más tu percepción. ¿Y mi percepción cuál es? Percepción, la habilidad. Sabrás dónde está porque está al lado de persuasión. 11. Vale, nada. ¿No veo nada? No notas nada, pero te vas contento con tu flecha. Estoy contentísimo. Ya tengo dos flechas más uno. Uh-huh. El veneno, las dos joyas... Tenía la
Kasaki, ¿no? ¿El qué? Lord Siltris tenía Kasaki, ¿no? Tres Lord Siltris tiene Kasaki. Están obsesionados, Sharia. Freya, voy a ir a hacer una visita a Lord Siltris. No sé si te quieres acompañar. Sí, o prefieres voy contigo. Aquí a visitar a esta gente. No, voy contigo. Vamos. Vale, vamos. ¿Cómo? Me voy a buscar la casa. ¿Cómo? Con cuidado. Pues, por la sombra. Mira, le voy a preguntar a la. Le puedes preguntar a la tienda. Pregunto a la. ¿Dónde estábamos comprando? ¿A Axta o quién? A la primera que hemos ido, ¿no? ¿Dónde estábamos? Porque luego se ha ido Mako, no sé si me he enterado bien. Mako se ha ido a la flechería, entiendo que habéis ido con él o no. ¿Habéis ido con él o...? Sí, solo que hemos ido a comprar y estaremos por ahí. Vale. Quiero decir, que me da igual preguntar al sastre o en la tienda de... No, vamos a preguntarle estoy. A la Goliath, a la que yo le pego bien. ¿Y no le podéis preguntar al mayordomo que nos está acompañando? Que acerca. Rozak no es tonto, dice... señor Saria, yo le agradecería que no nos metiera en... ningún problema, pero si quiere puedo guiarle a la residencia de Lord Siltris, sí, claro. Por favor. Vale. ¿Algo más los demás antes de hacer eso? ¿Qué problemas te puede acarrear que vayamos a ver o que vaya yo a verle? No, es solamente que está fuera de la agenda del día de hoy. Se suponía que iban ustedes a prepararse y ya está, y mañana a partir, pero bueno. Bueno, yo ya lo tengo todo. No hace falta que vayamos todos, ¿verdad? No, yo no quiero ir a la casa del señor ese. Yo me compro mis cosas y me vuelvo a la mansión. Yo quiero. Sí, yo nos ha sobrado un montón de dinero, así que yo quiero ver lo que tienen en la tienda de aventureros. Podemos ahorrar. También podemos ahorrar, ¿eh? El dinero es de Rozak. Sí, no es nuestro. O sea, no vamos a pillar un duro. Si no te lo gastas, lo pierdes. Pero Axta. ¿Qué habéis comprado? La perla y el diamante, que cuestan en total 100. El veneno, el veneno 100. La flecha 25. Son 175. 225. Yo suelo utilizar Shuriken. No sé si aquí hará alguien ese tipo de. Los Shuriken que suelo utilizar. Espera. El veneno 100. La perla 100, el diamante. Ah, la perla 100. Vale, perdón. Sí. Estaba sumando la perla y el diamante como 100 solamente juntos. Vale, nos quedan 175. Sí, correcto. Nos quedan 175. Yo me quiero asomar a ver qué tiene. Axta tiene un puesto muy bien surtido en el que podrías encontrar casi cualquier cosa del PHB. Las cosas normales de aventurero. Y tiene armas más uno. Un amplio surtido de armas más uno. Se os va bastante. Y armas que hacen más un dado de 4 de daño elemental de casi todos los elementos. Y más un dado de 6 de daño elemental de casi cualquier elemento. Jodo. ¿Y no tiene ninguna flecha elemental? No, ese es un negocio que le quita el Lady Murik. Vale, pero tiene. Pero tiene, y esto lo pregunto muy en serio, un antifaz. No, pero el sastre. Una tela negra con dos agujeritos que coincidan con los ojos. No te preocupes, que el sastre te ha hecho un antifaz. Y el abrigo que te han hecho. Empiezo a pensar que me reconoce mucho. El abrigo que te han hecho tiene capucha. Va a ser. Dios. ¿Tiene instrumentos musicales? Axta no. Pero hay tiendas de. Altair de Bajona. Vale, pues entonces. Entonces a mí lo que me interesa es ir a buscar una flauta. Vale. Una flauta. Una flauta que sea buena. Uh-huh. Una flauta, un palo y luego me decís que los hombres. Aitor, no todo es sexual. Bueno, para ti es tu opinión. Para ti, pero los que estamos más cerca del filo. De lo que vienen siendo los hongos. Una flauta de calidad. ¿Perdón? Del reino de los hongos. Más que del reino de los animales. Que se reproduce por esporas, está diciendo. Pues tenemos otras aplicaciones. Tenemos otras curiosidades. Me voy alejando lentamente de ti. Una flauta decente, 5 monedas de oro. No hay ninguna flauta. Una flauta de lujo, 5 monedas de oro.
No lo dudes, sí. Cómprala. No tiene ninguna habilidad especial ni nada. Es una flauta. Es una flauta guapísima. Macísimo de guapo. Que cuesta una flauta. Es imposible decirle que no. Me la quedo. Vale. Coño. Lleváis. Con sus funditas por las estrellas. Sí, lleváis 330. Cómprate una chirula, hostia. Algo vasco, algo así. No tengo competencia. ¿Alguna cosilla más? Que yo suelo utilizar shurikens. ¿Tendrían aquí? ¿Tendrían? No, no voy a hacer. No voy a. Me quito... no, no, ni caso. No voy a comprar. Vale. Cuerpo a cuerpo. No quiero nada a distancia. En la tienda de aventureros tienen algo mazo guapo que cueste 120 monedas de oro. Si no me gasto el presupuesto de este año, el año que viene me dan menos presupuesto. Es que si estuviera allí cotilleando, pues diría, sí, esto, vale. Te voy a decir exactamente, ¿vale? Va a comprarse una estatua de sí mismo. Va a ir a una tienda, va a pedir una estatua de sí mismo y se la va a llevar. Pues mira. Se la pongo ahí en la casa a Lady Agatha para que se pierda de mí. ¿Le puedo dejar que emita un mensaje cada 5 segundos permanentemente? Te queremos, Lady Agatha. Te queremos, Lady Agatha. Conmigo. Te queremos, Lady Agatha. Con... sí, os quiero. Os quiero. Es un poco la estatua de Bender, ¿no? Del capítulo de. Del desierto de. Recordaréis. Sí, así, pero con. Con Mac, un pequeñito. Me amaréis. ¿Miaumaréis? No. Miaumaréis. Ah, no, ahumar no, espera. No, eso ya es. Cucarachas ahumadas. Bueno. El futuro de la revolución de la comida está ahí. Rae, tía, tú y yo. Cuando todo esto se acabe, tú y yo, un puestecito. ¿Os acordáis de cuando todo esto iba de vivir aventuras? No, para mí no. Yo empecé en una cárcel, sigo en la, he estado en otra, y por en medio se me ha ocurrido una idea comercial para convertir las cucarachas en el nuevo superalimento. Exactamente. Proteína del futuro. Axta. Tiene. Si ese es vuestro presupuesto, tengo algo que os podría interesar. Saca un muestrario de pociones. Y saca una amarilla. Muy densa, que se mueve despacio. Dentro del vial. Esto es un elixir de salud. Cuando te la bebes, cura la mayor parte de enfermedades. Y si estás. Si algún efecto mágico te ha cegado, te ha paralizado. O te ha envenenado, también te lo elimina. Pues. Vale, guay. Muy útil. ¿Cuánto cuesta? 100 monedas. 120. Me has pedido algo de 120 monedas de oro exactamente. Sí. Exactamente. Pues mira, justo. Pagamos a la señora. Uh-huh. Y me la voy a apuntar. Vale. ¿Qué efectos secundarios tiene? Ninguno. Es una poción mágica. Las pociones mágicas sin efectos secundarios. A mí me preocupa quién lo va a llevar y quién se lo va a ofrecer a quién cuando estemos jodidos. Lo he cogido yo. La gestión la ha hecho mal. Mira. La punta con rotulador, así que. Ya está, no ya se con puede... rotulador. Ya, eso ya. No, ¿quién va con Saria a ver a Trento Siltris? Yo no, yo me voy a. Habrá algún bar por aquí para emborracharse. Uh-huh. Bueno. Ya. Vale. Rozak va nervioso y tardáis un rato en llegar a una de las zonas más bonitas de Weavon. No la más bonita, está claro que aquí la propiedad es muy cara y para no ser su principal residencia, Trento no parece tampoco gastarse demasiado. Os abre un sirviente, un enano, con una barba trenzada muy bonita. Buenas tardes. Ahí va. ¿Está Lord Siltris en casa? Lord Siltris, que va. ¿Quién le busca? Yo. A ver. Un nombre, ¿no? Por lo menos. Un nombre. Saria. O mejor, Valren Palar. Lord Valren, no. El señor Siltris está en su residencia de verano todavía. Hijo. Viaja la semana que viene, de vuelta. Pero probablemente vaya a Marsh y luego ya
a mediados de la estación, antes del invierno, se venga aquí a Wigdon, que hace mejor bueno, no tiempo. ¿No? La verdad que no. Vale. Pues nada, muchas gracias. Pues ya estaría. Venga, chao. Te cierra. ¿Mejor interacción con un NPC? La verdad es que... Oye, ¿por qué estamos yendo a Rocha? Por eso hemos elegido Rocha. Si sí, es que no tiene nada, tiene otra. Sé lo que nos espera. Vale, pues volvéis a la casa. Ahora, mientras volvéis, Rozak menciona... Pues es una pena que se haya gastado todo el dinero, porque la idea era daros lo que sobrase, repartidos a partes iguales, pero bueno. Está bien eso de que tengáis claras vuestras necesidades y que además coincidan tanto con el presupuesto que teníamos. Está guay. Esa noche... ¿Qué? Hay que contribuir con la economía local. Sí, sí, sí. Esa noche, mientras cenáis... Lady Aganis vuelve a aparecer. Joder. Buenas noches. ¿Necesitáis algo? ¿Ha ido todo bien? ¿Confío? No, pero. Descríbelo bien. Tenía un libro, aparece y lo vuelve no, a poner. No, porque no está. Cuando estaba por la mañana, se estaba entreteniendo mientras vosotros hablabais. Y por eso ha pillado un libro de la estantería. No sé yo, a mí me parece la típica persona que dice: pues estoy leyendo una novela. No, es solo cuando entramos nosotros. Entonces hace la interacción. Si recordáis, utilizó un libro como foco cuando se transportó de la prisión a la torre. Sí, que sí. Los hechizos de teletransporte son más fáciles de ejecutar si tienes algo del sitio al que vas. He sido el círculo de lectores y mira, si tienes que comprar cada mes una mierda de esas, te la lees. O sea, entonces, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Okay. Pero... Entiendo que partís mañana hacia el sur. Es la idea. Ese es el plan. Durante el día me he tomado la libertad de formalizar un poco la cuestión. Como os dije, vuestra posición con el consejo no es la mejor, pero aún así el trabajo, si bien he tenido que obviar algunos de vuestros nombres, el trabajo será recompensado si tiene éxito. ¿Qué nombres? Principalmente echa la mano hacia Mako. Pero si maté un dragón, bueno, matasteis cero dragones, mis señores, ese es el problema. Matasteis cero dragones. ¿Y cuántos ciudadanos salvamos? Claro. En Horncliffe no queda nadie. Ya, pero están vivos para contarlo. Eso es lo más. Los que no están en Horncliffe. Espera, no están vivos. Están vivos. ¿Ha pasado algo? No. El problema sigue siendo realmente que fuisteis tanto vosotros como Sarax en contra de las órdenes del rey y están debatiendo si eso cuenta como traición o no. Os ordenaron no hacer nada. Si ni siquiera somos súbditos de este rey. ¿Cómo podemos traicionar a un rey del que no somos súbditos? Le hicimos un favor. Somos literalmente... Vamos de por libre, no somos súbditos de Wigdon. Técnicamente ni uno naciste sin un rey. Yo quería matar al dragón y despellejarlo. A ver, pero técnicamente lo único que somos inmigrantes técnicamente ilegales en su reino, que hemos ofendido la voluntad directa del gobernante legítimo del pueblo de aquí. No lo veo un problema. No lo veo. En Rocha no lo hagáis, ¿vale? Que acabo yo mal. En Rocha no nos tenemos vale. A... La única pregunta que yo tengo sobre todo este asunto es... ¿La gente del consejo sabe que la ciudad está construida encima de una civilización de ilícidos? Igual esto no era el momento de... No tenemos ilícidos. ¡Que no tenéis ilícidos! ¿Tenemos no. Esto va a ser las criaturas que salían de debajo de los socavones de la tierra no eran ilícidos, eran una especie... proto-homínida de bárbaros salvajes. Coincidiendo aproximadamente con el rescate de Lady Aliyah, dejaron de atacar. No quiero decir que digo ni mu, pero Lady Aganis, literalmente nos encontramos un ilícito en las mazmorras de Shakasai
que cuando se teletransportó, volvió a su ciudad, que afirmaba estaba debajo de esta. Y me puedes lanzar un hechizo de la verdad y verás que te estoy contando la verdad. No, a Drasmalu le tengo controlado. Pero... Ah, porque entonces solo hay uno. Sí. Perdón. No, que esos homínidos dejaron de atacar sin más. Sí. Claro, cuando volvió a la iniciativa. Quiero decir, sin más, sino poner resistencia. Sin que hubiese una batalla de por medio, sin... No tenemos los medios ahora mismo para enfrentarnos a una batalla bajo nuestros pies, así que... Pues sí, una putada, o sea, que subiera. Me alegro... que decidieron ellos dejar de atacar. Eso parece. Que... Pero entonces... Maestro Roblesano, tengo una guerra al oeste y elementales en el agua. Tengo muchas cosas entre manos. Que hayan dejado de atacarnos los salvajes. Lo que vienen siendo las posaderas. Señora, ¿ha visto usted alguna vez en su vida la intro del Baldur's Gate 3? Porque es literalmente esto. La intro del Baldur's Gate 3 es una obra de teatro muy famosa en Rocha. Sí, en la cual una nave de ilícito sale y turbodestruye una ciudad. Ok. Tendremos que confiar en que no nos ocurra. Bueno, nosotros venimos para el sur. Si os sirve de algo, si tuviéramos un ejército de ilícitos bajo la ciudad, no. Creo que lo sabríamos. Oh, sí. Lo vais a saber. ¿Y tú quieres traer a tu mujer aquí de vacaciones? Cuando queráis, me podéis dar las gracias porque hayan dejado de atacar. Igual es gracias. Nadie te va a dar las gracias por soltar al ilícito. A nosotros. Sería. No, o sea. Tuvisteis oportunidad. Tuvisteis oportunidad de matar a Drasmalu y no lo mataste. ¿De matarlo? ¿Cómo íbamos a matarlo? No lo sé. ¿Sois aventureros? ¿No es eso lo que hacéis? No, somos muy débiles. No, fatal. ¿No creéis que es nuestro deber moral como héroes demostrar lo que valemos después de todo lo que han dicho de nosotros, que nos han arrastrado por el fango y no lo merecemos? No lo merecemos porque hemos hecho mucho bien a esta tierra. O sea, hemos hecho la hostia de bien, quiero decir. Escúchame, ardilla, coño. Es que hablas más... O sea, te voy a llamar loro a partir de ahora, porque hablas más que mi suegra, cojones. Y no calla la jodida de ella. Cristina, un momento, Chris. Freyes va a desmayar un ratito. Vale, no te preocupes. Se ha caído. Sí, ha sí. De... Nada. No, que no me jodas. Freya, Freya tiene la regla, entonces de vez en cuando le pasa eso. El martillo, comprobadme que no me lo haya jodido, que es mío. Escúchame, porque nos han tratado, pero nos han arrastrado por el fango y tenemos una fama que yo creo que hay que defender antes de hacer nada por nadie. Y yo creo que es importante al menos comprobar, pues yo qué sé, pues que ahí abajo no se está liando una gorda, o sea, que las tuberías están sanas. Porque bueno, vamos a ver, vamos a comprobar. Irte de aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como decía... El tío de RAE. Tengo cosas que hacer, como decía. Si recuperáis, como decía, he formalizado que si encontráis a Lord Bathmurum, la recompensa es de unas 1000 monedas de oro por cabeza. Si les parece bien, claro. Me parece genial, pero que tenéis ahí abajo, tenéis chipirones a saco. Es igual. Están igual. Van a pagar. Pero mujer. Una pregunta así, solo. ¿Puedo renunciar a las 1000 monedas de oro a cambio de que alguien investigue si de verdad hay ilícitos bajo la ciudad? No. ¿En serio? ¿Estás dispuesto a renunciar a 1000 piezas de oro? Yo te lo investigo luego. ¡No! Vale, es que... Se va a liar. Agradezco vuestra preocupación. ¿Qué preocupación? Os pregunté... No, si vosotros me dais igual... Que vamos a ver. Os pregunté si queríais... Mi guía, yo no necesito la vuestra.
Vale, vale, sí, sí, estupendo. Tú necesitas un guía, tú necesitas un GPS, cojones. Tú necesitas un faro. Creo que Lady Kane sabe más que nosotros lo que le conviene. Y si no le interesa nuestra ayuda, será por algo. Así que respetemos las decisiones. Estoy con Pero que mi familia va a venir aquí. Vuestra familia estará más segura aquí que en cualquier otro lugar, os lo garantizo personalmente. No, porque he visto a ese bicho y da mucho asco, da mucha grima y... Oye, tampoco hay cosas así que... Personalmente me parecen adorables. ¿Verdad? Yo opino lo mismo. Bueno, hay japoneses que coinciden, pero... Angu. Uh-huh. Sí, estamos pensando lo mismo. Pero, a ver. No, yo quiero. Yo quiero una certeza de que. A ver, yo quiero una certeza de que mi familia va a estar bien. De que no me la voy a encontrar con un calamar sorbiéndoles ahí el seso como si fuese un. No lo haría nadie nunca, ninguna criatura. No, maese Roblesano. Navegado toda la vida, este y otros planos. Aprendido sobre la esencia misma de la realidad hasta lugares en los que la moral deja de tener sentido. Conceptos que vos notáis como universales. A mí las filias de cada uno, yo no... carecen para mí de sentido en base a todo lo que he visto. Y lo único que os puedo garantizar es que no hay ninguna garantía. De nada, en ningún sitio, vale. Jamás. Ah, qué maravilla, eso es muy fácil, eso es, joder, eso da un relax al final del día. Dios, vale, bien, mira, vamos a dejarlo así, yo me voy con esta gente y hago lo que íbamos a hacer y mi familia va a venir aquí y si pasa algo con los ilícitos y volvemos aquí... No amenaces a la señora. No iba a amenazarla. Yo iba a darle una certeza. Ya, por eso. No le des certezas a la señora. Muchas gracias por su atención, Lady Aganis, y gracias por atendernos y por el equipo y por todo lo que ha hecho por nosotros. Espero veros de nuevo de vuelta pronto. Confío en que vuestro camino llevará a grandes lugares. Mucha suerte. Sí, muchas gracias. Más vale que cuide de mi mujer. Y se marcha. Mi suegra me da igual, pero mi mujer... O sea... Se marcha, yo no pienso volver a la ciudad esta de los ilícitos en la vida. En cuanto salgamos de aquí, se los coman a todos. No. Aquí se va a volver y todo el mundo va a estar bien. Sobre todo los ilícitos, que están bien hermosos. Voy a aprovechar que tenemos una mansión. Me voy a dar una ducha para prepararme para mañana. Uh-huh. Hasta mañana, supongo. ¿Eroa, te está llevando el látigo a la ducha? Rae, me estoy llevando toda entera a la ducha que hay en mi habitación. ¿Pero no te has separado en todo el día de tu arma? O sea, hemos dejado todos la casa. La última vez nos lo quitaron todo. Perspicacia pasiva, Mario. Perspicacia pasiva. No tiene... O sea, en realidad no creo que no tiene demasiada. La justa, entonces... No está sospechando. Tiene 13. Esta conversación no está ocurriendo, lo siento. No, está en plan de tal, no, es o sea, es non-canon, ¿vale? O sea, es en plan de... O sea, pero no sospecha una mierda, es como... Rae genuinamente cree que... Le tiene cariño. Que tiene cariño real al látigo, es como... El látigo está guapo. Yo, antes de irme a la cama, si hay un sitio, voy a empezar a entrenar con el palo. Ok. Qué malo, vale. Yo quiero pedir. ¿Sabéis el mal rollo que me da ese látigo? Que es el látigo que casi me mata esté circulando por aquí. Ahora que habéis mencionado el látigo. Porque quiero recordaros que el señor del látigo ha dicho ¡zas! Y Marco se quedó en el suelo. Y luego estaba, y cuando Marco estaba en el suelo, dijo ¡zas! Como igual. ¿Habéis visto cuando Eroan corta caras de gente? Está súper... No, literalmente no lo ha visto porque no estaba ahí. No lo he visto. Pero he visto lo que pasa cuando el látigo corta caras de gente. Pues la gente era yo. Ahora eran muchos señores y casi se los carga a todos ya sola. Están mamadísima. Bueno,
Solo que es el látigo. A mí me parece la cara normal de estar peleando. No me parece que tenga ninguna cara. Sonríe mientras peleamos. Sí, claro. La furia de la batalla. Yo, Dorn, le entra un poco de paranoia con eso de los ilícitos, que no se acordaba, no sé por qué, porque tiene una memoria impecable. Pero podría usar contacto criminal para informar aquí a la baja estofa de eso de la ciudad de los ilícitos, por si. Vamos a ello después, ¿vale? Primero voy a. Con el palo. Okay. Sharia, coges el diamante, lo acercas al palo y el diamante salta de tu mano ¡tum! Y se incrusta. Solo. Entiendo que has tenido tiempo sobrado para tener afinidad con la espada, con el palo. Con lo cual conoces intuitivamente la palabra de poder. La mencionas y dos hojas blancas espectrales, casi tan largas como el propio bastón, en sentidos opuestos. O sea, una es una especie de cimitarra hacia la derecha, la otra hacia la izquierda, surgen. Y alrededor, en la silueta, un lenguaje que no conoces, unas runas, se mueven todo el rato, giran alrededor de la hoja. Ray, ¿tú sabes lo que dicen estas palabras, estas runas? Por supuesto que sí. Pone. Runas enanas. Es escritura enana. Pero no tiene ningún sentido. Porque no lances un Thunderwave cuando te estás infiltrando. Es extraño. Pone no lances un Thunderwave. ¡No, Mako! No. Pone eso. Pone. No tiene sentido ninguno. Está. Mal. Algo. No tiene sentido. Las runas están del revés. Algunas otras están descolocadas. No. La P con la A mala, no me cuadra nada de este. Bueno. Entiendo que hay algún patrón, hay algún diseño, está encriptado de alguna forma, hay algo que reconozca. Tira. O es simplemente una aleatoria. Tira investigación si quieres. Tu padre es disléxico, Rae. ¿Te imaginas? Sí, por eso se fue a casa, porque era disléxico. 13 más. Hemos dicho investigación. 6, 19. Notas patrones. Notas algún tipo de clave. Y además, se la quitas a Sharia, te pones un poco en una mesa a tomar notas. Y tienes la sensación de que podrías resolverla, dadas las circunstancias correctas. Y recordatorio de que el propio bastón tiene otra inscripción. Ya te comenté con qué ponía. Voy a copiarme las dos inscripciones en una. Vale, en la. La primera es una frase que dice: los secretos de su poder se descifran con el fuego eterno. Y los segundos son eso: una serie de runas que no tienen demasiado sentido y que te vas. Ok. Vale, ¿me permites que empiece a entrenar con él? Sí. O juega con tu palo, Sharia. Haz una tirada de destreza, por favor, Sharia. ¿12 o con el modificador? Modificador de destreza. 12 más 4, 16. Es un arma curiosa en el sentido de que las dos hojas están en sentidos diferentes. Entonces, puedes usar. Conocer las palabras de poder para activar solo una y para activar las dos a la vez. Estás más cómodo con las dos activadas, pero da mucho miedo. Cortan un huevo. Y es como entrenar con un sable de luz, ¿no? Como que. Da la sensación de que no puedes no ya tocarlo y darte fuerte, sino que no puedes ni rozarlo de ninguna forma, ¿no? Cuando se acerca a tu ropa y pasa cerca, oyes un zumbido arcano.
Le das vueltas, empiezas a entrenar, empiezas a moverte. Parece que podrías estar cómodo con ella. Me ha parecido verlo por algún sitio. Sí, sí, sí. No es rojo todavía, son blancas las hojas, pero sí. Vale, pues me paso un ratete entrenando. Uh-huh. ¿Algo más? ¿Alguien? Sí. No, yo me voy a dormir. No, bueno. ¿Era? No, si quieres, vas a dormir, no vas a hacer nada. Si te vas de juerga por ahí, me voy a ir contigo. Yo me voy a quedar un rato. No me voy a meter en la ducha. Uh-huh. Me voy a sentar con Resnar y voy a intentar entrar en ese sitio donde a veces voy cuando se activa. Uh-huh. ¿Cómo? Voy a concentrarme, a sentarme a meditar, a concentrarme, a intentar recordar el lugar, a intentar recordar la voz, a intentar llamarle. Uh-huh. Sin cortarme, no me quiero cortar. Vale. Voy a recordar a la gente que he matado llevándolo en las manos. Dame un segundito. Toda la sangre que le he dado de uh-huh. gente. Sangre para el dios de la sangre. Sí. Oh. Empiezas a concentrarte y tu idea es hacer todo eso. Sin embargo, en cuanto te sientas, cierras los ojos y lo tocas, estás allí. Rayos rojos en la distancia que resuenan en tus oídos y hacen vibrar tu cerebro en el cráneo. El suelo negro con restos de huesos en algunos lugares. Colinas rojas y negras se recortan contra el horizonte. Tanta oscuridad que apenas ves tus propias manos. Y una voz. ¿Qué quieres, portadora? Quiero equilibrar un poco el terreno de juego. Quiero... Es un poco injusto, tú sabes quién soy yo y yo no sé quién eres tú. ¿Qué quieres saber de mí? ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿O qué es esto? ¿O qué es aquí? Esto soy yo. Yo soy esto. Tú eres mía. No hay equilibrio posible. ¿Pero siempre has sido esto? ¿Nunca has sido otra cosa? ¿Una persona o una criatura? ¿O algo fuera de...? Haces muchas preguntas. Una vez caminé por el mundo, sí, como tú. ¿Sabías que muchas armas malditas fueron personas en un momento dado? ¿Sabías que se enlaza esas almas en base a su dolor? ¿Sabes el hambre que se puede llegar a tener para vivir toda una eternidad de hambre? Te estoy dando de comer, ¿no? Ese era el trato. Yo te doy sangre, la mía y la de otros, y tú me ayudas a matar a esos otros y a mis enemigos. Esa es la idea, ¿no? Sí, la idea es compartir. Pero de momento solo estás compartiendo tú, ¿no crees? Yo obtengo sangre. ¿Pero obtienes tu hambre? Y vuelves a tu habitación. Vale. Me voy a ir voy a salir sin mucho disimulo. Me voy a buscar algo, a dar una vuelta. Vale. ¿Quieres que te acompañe? Te veo ocupado, Sharia. Bueno, puedo seguir entrenando mañana. Intenta el codo mantenerlo un poco más hacia adentro, porque me da miedo que estás sacándolo mucho y... Y esa hoja está pasando muy cerca de tu brazo cada vez. 100% le están sangrando los dos codos a Sari ahora mismo. ¿Podrías entrenar conmigo? ¿Me podrías enseñar alguna de tus técnicas? Vale, pero mañana. ¿Sí? Sí, no. Voy a ver si puedo conseguir algo de dinero. Voy a ver si hay algún sitio donde
Bueno, yo me voy contigo a ver si hay alguna taberna. ¿Qué vais a ¿Vale? pelear? No, yo no. ¿Por qué no? Ella sí. ¿Se te daría bien? A mí se me daría estupendamente. Te he dicho que tiraba a un Goliath de una torre. Sí, lo contaron los guardias bastantes veces. Vale, pues me quedo ahí. Mañana entrenamos, ¿vale? Otro día. Vale. Tened cuidado, ¿eh? Voy con Mako, ¿qué me va a pasar? Tened cuidado. Vale, ¿algo más aparte de buscar un pelea? Con los codos sangrando. Vamos a ir tarde. No hagáis mucho ruido al volver. Por favor. Vale, vente con nosotros. ¿Te puedes creer que yo iría, pero tengo aquí unas runas enanas interesantísimas que tengo que estudiar durante probablemente toda la noche? ¿Cuánta fuerza tengo si le pego un tirón así? ¿Cuál es tu fuerza? bastante. Fuerza más o menos. No sé, yo le pego un tirón todo lo fuerte que puedo. Vámonos, Rae. Este venga. Gatete de 30 centímetros se pega un tirón todo lo fuerte que puede. Vamos a buscar un sitio donde haya peleas y licor enano, venga. Suena a las dos cosas que menos me apetece. Como soy enana, me tiene que gustar el licor enano. ¿Qué es eso? Pues enséñame qué licor te gusta. El del polo. Seguro que tiene. Venga, que estos son muy pijos. Vale, pero me llevo un papel para estudiar. Vale, pues algo. Vale, nos vamos bueno, allá. Os vais de marcha con los apuntes. Freya se echa a dormir a lo bestia. Saria se venda los codos. Wigdon es una ciudad aburrida. Si lo que buscas es la clase de diversión que busca Aeron. Los bares son sorprendentemente decentes. Y los precios son sorprendentemente altos, lo cual es curioso porque no tenéis un duro encima. Os han dado dinero. Move around money. Ajá. Sí, eso pero... El carnet. A altas horas de la madrugada encontráis un local ligeramente de peor catadura que el resto. Y podéis echar ahí un rato más o menos... divirtiéndoos, ya empezando a estar mareadillos y alegres. No, yo quiero empezar a tocar música y poner el gorro en el suelo. A ver. Vale. Y si alguien se pega conmigo y podemos apostar y ganar algo de dinero, pues lo hacemos también, ¿no? ¿Te quieres ayudar a pegar con alguien? Sí. Sí. Pero, una pregunta, Erwin, antes de que empezar. ¿Tú quieres pelearte con alguien para apostar o quieres pelearte con alguien en general? Creo que es una forma de ganar dinero, no tenemos mucho, ¿no? O sea, que esto es por ganar dinero, no es porque quieras partirle la cara a alguien. Si ganamos dinero y además le parto la cara a alguien. Ah, yo era por organizar una pelea en el bar. ¡No! Pues nada. Estoy acostumbrada al uno contra uno, Mako. Creo que si vienen muchos de golpe. No, pero se pelean, sí. ¿Podéis no quebrantar la ley el primer día cuando el consejo quiere lo de matarnos? Y eso. Tenemos un perdón. Nos vamos mañana. Un perdón no es inmunidad diplomática. Rae. Dorn, ¿por dónde anda? No lo sé, ¿dónde anda Dorn? ¿Has querido venir con hombre, yo, como dije que quería usar lo de contacto criminal, igual ando involuntariamente cerca de ellos para pararle los pies. Sí, no, coincidís más o menos. Dorn anda dando vueltas y le ignoráis un poco en plan... Dime, Chris. ¿Chris? Estoy súper mareada. ¿Qué? ¿Hola? 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 ¿Me oís? Sí. 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 Estoy muy mareada. Que vete me encuentro fatal. Vale, vete a dormir, mi amor. Claro. Me voy a descansar. Venga, descanso. Os veo cuádruple o algo. Y juro que no he bebido. Eso es mucha mañana nos sacas de la cárcel, no te preocupes. Sí.
¿Qué cárcel? Nada, no pasa nada. No, creo que pase. Estás descansando antes de que empieces a potar. No, no, no. No, da igual. Yo me quedo aquí hecha una bolita. No. Hemos ido a buscar un bar para que Mako toque música y nos den dinero. Y si yo me peleo con alguien y nos dan dinero, pues mejor también. Y Rael se ha metido con los apuntes y está estudiando. Sí. A ver, por orden. Y Don quiere usar los contactos del bajo mundo para alertar sobre lo de los ilícitos. El único héroe, Dorn. Tiene vale. Huevos, ¿eh? Tiene huevos. Por dale orden. Es fuerte, Eruan. Por orden. Don, con contacto criminal te pones en contacto con la gente de los bajos fondos que ya medio conoces porque ayer estuviste por aquí dando vueltas con la gente del puño Eruan. Gris, con Eruan y todo esto. Que también digo yo que le a alguien. La conclusión que obtienes es que efectivamente había guardias en todos los socavones que iban saliendo. Que fue cuando estuvisteis aquí la última vez. Veíais agujeros en el suelo que estaban cercados y los guardias que decían que estaban metiendo zapadores para bloquear los túneles. Los rumores son que cuando cesaron los ataques se cegaron todos los túneles y se están empezando a reconstruir las calles. Y las guardias permanecieron unos días, unas semanas, y cuando parecía que aquello se había tranquilizado. ¿Y qué piensa hacer? Haz una tirada, lo que sí, haz una tirada de investigación, por favor. ¡Vamos allá! 17 más lo que tengo, que es un porrón. Lo tengo cerrado, por supuesto. Lo que sí... Porque no pensaba que hoy nos iba a dar para... No estás... Nadie te lo dice explícitamente, pero por las fechas que maneja la gente, información que vas recuperando a lo largo de la noche, aparentemente, cuando mejoró el tema de los socavones, de los túneles y de estos salvajes que salían a hacer pintadas, cuando dejaron de salir... Empezó a empeorar el tema de los elementales del agua. Nadie tiene esta información y te la da tal cual, pero empiezas a hilar conversaciones diferentes y unirlas, y es la sensación que te da. ¿Es Wigdon la Atenas de Hércules? Y tira, por favor, Constitución para ver si obtienes agotamiento esta noche. ¡Uf! Os dejo, os quiero un montón. Buenas noches. Adiós. 19 y Constitución. Perfecto, sin problema. Sí, bueno, en fin. Constitución más 2. Ah, perfecto. No tienes. Maldito. Todo el mundo está mal, literalmente. Eruan, va aquí. Rae. Sharia, Mako. Ahora soy Freya. Ya ahora está. Soy Sharia. Arreglado. Os quiero. Mako, si vas a. Te falta un poco más de expresividad en la cara. Sí. Si vas a poner el gorro en el suelo y cantar con tu lirarco, haz una tirada de performance, por favor. Sí, además son canciones cada vez más subidas del tono. Que estoy leyendo el al público y son unos guarretes. Y además están borrachillos ya. Sí, sí. La Ramona. Wow. Es la única que sé. 18. En total. En total. No, no está mal. Dios, he activado a Aitor. Ramona. Activado. Sí. La gente durmiente. ¿Os acordáis del señor del barco que contaba historias sobre dragones? Pues estuve tomando notas y algunas canciones. ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Sexo con dragones! Hablando de Ralmir... No me mola esto. El Ralmir y de Dorn... perdón, y de Nord... ¿No? Cantando canciones sobre Ralmir y Nord, ganas 6 monedas de oro a lo largo de la noche. Y haz una tirada de salvación de constitución, por favor.
Sidón está presente, está muy cabreado. ¿Que no me puedo ir a, que no me puedo ir a dormir después de esto? Sí, pero no es suficiente. Constitución más uno es un 13. Vale, también salvas. Ah, menos mal. Rae, si quieres estudiar durante la noche. Sí. Te recuerdo por si acaso que no durmió la noche anterior tampoco Rae porque estuvo estudiando durante la noche. Vale, pues entonces tienes un punto de agotamiento automático. Vale. Vale. Y haz una tirada de investigación si quieres. Sobre las runas. Uh-huh. Esto es un 17 más. ¿Ves cómo iba 20, bien? 23. Plop, plop, plop. Chupito, veo, chupito. Veo los colores. El ruido del bar es ASMR, de este de estudiar. Claro. Te ayuda a centrarte. Mako, ponlo un poco más lofi. Un poco más lofi. Voy a tocar algo más. Lo tengo. Mientras sube el tono de la noche con las canciones de Mako, los chupitos ayudan a tu cerebro a meterse en la zona y... está claro, ya tienes el patrón. Tienes claro cómo funciona el eso. Sabes que hay un mensaje escondido en esas hojas. Y sabes que te falta una palabra. Sabes que necesitas una semilla concreta para descifrar el resto del mensaje. Seis letras, consonante, la B. No. ¡Ah! Otro chupito. Tienes un puto agotamiento, ¿vale? Erwan. A pelear, ¿no? Entonces. Sí. Voy a buscar a ver si alguien le apetece pelear. Vale. Haz una tira de persuasión a ver si encuentras a alguien que esté de buen rollo que quiera. Vale. Persuasión. Este buen rollo que quiera partirse la cara. Sí, alguien que quiera partirse la cara de buenas. De buen. Amigo, de buen gustaría. Persuasión. Tengo un total de más cero. Wow. Seis. Hay una semiorca que te dice: si quieres, te doy tres collejas. Canija. Y sigue escuchando a Mako. ¿Puedo lanzar un anuncio para anunciar una pelea con Eroan? O sea, ya que me está haciendo caso todo el mundo, ¿puedo presentar a Eroan y decir básicamente quién es, que es una gran guerrera, que se ha dignado con su presencia, yo qué sé? Cualquier movida para convencer a la gente que le parta la cara. Dado que lo estás haciendo después de que ella escanease y buscase en la habitación a ver a alguien sin éxito, te voy a decir que lo intentes con desventaja. Pero eso sí también, ¿vale? Tengo... ¿me ha salido? No. 46. Ha salido un 19, pero como es en desventaja, es un 11. Y ahora yo voy a la persuasión, 22. Es un desventaja. ¿Quién quiere pelearse con esta negra? Wow. Espera, perdona. ¿En normal sería un 30? Normal sería un 30, claro. Sí. Es que los putos bardos, tío. Pero no. No, esto está chetadísimo. Esto está venga, hagan sus apuestas. La semiorca se convence con las hazañas que cuentan de ti. Igual sí que me la juego con esas collejas. Venga, hasta y, me agacharé un poquito. Se montan unas apuestas por ahí. ¿Qué queréis hacer con las apuestas? ¿Alguien quiere apostar? Sí, yo quiero apostar. Gente. ¿Alguien ha dicho dinero? ¿Qué vais a apostar? Y seis monedas de oro. ¿Tus seis monedas de oro por? Por Eroan. Yo no recuerdo cuánto tengo. No tienes nada ahora mismo. ¿Podría engañar a alguien para apostar? ¿Podrías intentar apostar alguna de tus armas? ¿Contra dinero?
Podrías tenemos importar... Has dicho que tenemos algo de monedillas, en plan dos monedas de oro, tres monedas de oro. ¿Tenéis algo así una... tenemos? Sí, tenéis, tenéis tengo un eso. Martillo funerario. Tenéis una perla, un diamante, no sé. Técnicamente el martillo. No, es... el diamante no lo tienen. Está en el arma, entiendo que llevas el arma. Mira. No, pero es verdad, está solo y aburrido perdón, allí. Perdón, sí. Voy a apostar. Y está solo jugando con su palo. Voy a apostar la retranca. Ahora sí que me ha sonado totalmente sexual. Lo era. Que vale 100 de oro. ¿El qué? A favor. El voto de veneno. Wow. Es que... Así la... Todo el mundo, moneda de. En plan de. ¡Calderilla! Toma, este frasco de. A favor de Erevan. Porque me acompañó la noche anterior y se portó y tal. Entonces le mando una mirada de como pierdas, te mato. Dios. La presión. Se suponía que tenía que ser divertido. Vale, vais como a. Pierdas, el puto hígado. Como Mako ha vuelto a hacer lo suyo. Encuentra sin problema a alguien que te acepta la apuesta de. Uh-huh. Del eso, ¿vale? Básicamente os jugáis lo que apostáis, ¿vale? Si tú la poción cuesta 100, la pierdes o te la quedas y ganas 100, ¿vale? Y todo es igual. Las 100 monedas esas, todo eso. ¿Alguien más? Pues entonces me voy a apostar la poción de salud. Me voy a apostar la poción de salud. Dios, no. Raiden de detrás está gritando que se apuesta todo su afecto y amistad por Eroan. Mientras sigue bebiendo chupitos. Vale. No es eso, por favor. Tarde. Eroan, guapa, ¿qué? Preciosa, estrella de mi noche. Por el amor de Dios. O sea. Además, voy a tocar con la lira el Eye of the Tiger para inspirarla. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Ting, ting, ting. Literalmente te doy un dado de inspiración. Okay. Vale. Vamos a abreviar el combate lo más posible, sí. ¿Vale? Venga. Vamos a hacer. Tiradas de ataque el uno contra el otro, ¿vale? hasta que uno tenga 5 éxitos. ¿Vale? Vale. Tira la iniciativa primero, ¿vale? Venga. Los del público podríamos inspirar. Tiene inspiración de Dorn. Perdón, de Mako. 17 de iniciativa. Un momentito. ¿Te puedo tirar los 5 dados de inspiración? ¿O eso tiene alguna limitación conforme los vayas usando? 18 de iniciativa. Empieza él. Vale, el ataque, o sea, no va a ser una ronda de ataque normal, sino que voy haciendo tiradas, no cuentan los dos ataques, no cuentan las. Empieza ella, ¿vale? Sí. Y hacemos tiradas de ataque contra la clase de armadura del otro. El primero que tenga 5, gana. ¿Vale? Vale, mi clase de armadura es. Sí, porque no estoy con el arma, es 19. Claro, no tienes la espada, ¿vale? Bueno, Dor le grita desde el público ahí. Pero puedes usar defensa paciente. Puedes usar defensa paciente, venga, vale. Mientras te quede aquí, sí. Vale. Vale. 16. Lo he dicho, ¿no? Alguien está 16, muy muerta, no. Y es el mío. Vale. Tira tú. Voy. 16. No. No puedo usar la inspiración en este 9, jugada, falla. Tienes que declarar cuando quieres usar defensa paciente. Sí, lo sé. 24. Eso sí. Apúntate uno. Esta le entra, se conecta. Joder, qué mal. 13. Nada. No. Voy a cambiar de dado. Vale. No, estaba bien. ¿17? Sí. Y en esta sí que. Vale, ¿sí? Sí. Vale. Pues 17, ok. 19. Sí. Vale. 24. Pobrecilla. 23. Sí. ¿27? ¿Cómo que 27? Sacaron 19. Me cago en todo. Pues yo también he sacado un 19, a la 25. Ole, que sí. ¿Cómo vamos? Yo llevo 3, tú llevas 4, creo. Sí, llevo 4. Vale. Venga. ¡Ay!
¿El dado de inspiración es dado de 8? Creo que... Bueno, es igual, es una pifia. 1, nada. Uh-huh. O sea, es un 9. 16. Nope. ¿4-4? 17. Sí. Con un último... Una última hostia. La orca, el semi-orca cae con las, aterriza en el suelo con las manos. Eroan da la vuelta. Respira. Y gana el combate. Con lo cual, Dorn gana 100 monedas de oro. Mako gana 126 monedas de oro. Rae ganas la amistad eterna, supongo. Por dos. Y te sientes rejuvenecida. Pero oyes en tu cabeza. ¿Dónde está mi sangre portadora? En otro momento. Ya hablaremos de eso. Y bloqueo la voz. El resto de la noche pasa con normalidad. Tomáis cervezas. Pones un poco de hielo en el labio. Sí, invito a la semiorca a una cerveza. Peleas bien, elfa. ¿Dónde has aprendido? En Kessin. ¿En Kessin? ¿En Kessin pelean así? Nunca había visto a nadie pelear así. Desde que llegué yo, sí. Ah. Interesante. Bueno, ahora no creo que quede nadie para pelear allí, pero... Si vuelvo por aquí, ya te daré la revancha. Lo agradecería. Gracias. Te brinda con la cerveza. Mientras tanto, Sharia. Oyes una piedrecita en un cristal. Me acerco a la ventana. Al otro lado de la calle, agarrando una piedra, te tira otra. Un elfo. ¿Qué reconoces? Que reconozco. Es Elengor. La víbora Centarim que os encontrasteis antes del templo de Beriel y después otra vez. Sí, sí. En la. Antes de entrar en el. Uh-huh. Vale, bajo a hablar con él. ¿Qué haces aquí? Valren, ¿cómo estás? Bien. ¿Entrenando? He estado. ¿Algo interesante? Tengo un arma nueva. ¿Puedo verla? Sí, claro. Coge. Mario. Le da un giro en el aire y la coge otra vez. Es chula. Está muy bien. ¿De dónde ha salido? ¿Cómo tú por aquí? ¿Cómo sabías que estábamos aquí en esta casa? No sois particularmente discretos. No, no. ¿Están todos bien? Hace tiempo que no coincidimos, ¿no? No sé desde cuándo no nos vemos. Creo que cuando nos viste estaba Dwayne con nosotros. Ah. Tenía ya aquel está. Cinturón tan interesante. Ya no está con nosotros. Pero tenemos nuevas adquisiciones. Venía a hablar contigo. Esperaba cazaros al salir de la ciudad, pero tus amigos me han hecho el favor de dejarte solo en el salón. He aprovechado. Tú dirás. Dentro de poco va a empezar a correrse la voz de una noticia que yo ya tengo y que quería adelantarte. Ajá. Hace casi un mes que desapareció el Atani. La paz de la diosa ha sido asesinada y su excelencia ha desaparecido sin dejar rastro. Así que... Bueno,
Ten cuidado. No es la noticia que quería escuchar. Lo imagino. Dalsby te buscará para ponerte en un trono. Y Ekurkalen te buscará para rajarte la garganta, así que... Anda con pies de plomo, ¿vale? ¿Quién sabe? ¿Sabe alguien más esto? Tú te enteras de todo. No de todo. Estuve con Melora, además que me estuvo preguntando sobre esto también. Estuviste con Melora. Estuve con Melora. ¿Qué chisto? No me sepas. ¿Esto no lo sabías? No, eso no lo sabía, Sharia. Mira, pues no lo sabes todo. Supongo que razón de más para que vuelvas a casa, ¿no? Bueno, creo que todavía me necesitan por aquí. Pero así como hace un tiempo te hubiese dicho que no, puede que me lo empiece a pensar. Pues incluso si vuelves, ten cuidado. Vale. Volveremos a vernos. Daré recuerdos a tus amigos. ¿Vale? Les daré. Buenas Espero noches. Volver a verte pronto. Buenas noches. Buenas. Se marcha calle abajo, tan tranquilo, jugando con las piedrecitas. Tirándolas. I ship it. Me subo para la habitación. Y con esto lo vamos a dejar por hoy. Efectivamente, no habéis salido del puto Wigdom. ¡Os odio tanto! ¡Os odio a todos! ¡Tantísimo! Ha sido muy, muy conscientemente para darte tiempo para que preparasen los siguientes. ¡Claro, claro! ¡Puta mierda de grupo de jugadores de dragones y mazmorras! ¡El juego de rol! Está calentito en Wigdom. Pero, o sea, por el amor de Dios, hijo. Pero si es que lo sabes. Si es que soy tonto. Si es que no sé ni por qué me molesta. Esto a ti. Me decepcionas tú a mí. No sé ni por qué. ¿Estás preparando yo algo mañana? No. ¿Por qué? Porque mañana no va a pasar nada. Es que no pasa nada, es que soy lo peor. Claro. Tío. O sea, Han pasado cosas. Pero por amor de Dios. Han pasado cosas. O sea, por ejemplo, yo ahora tengo 132 monedas de oro. ¿Me vais a dar una parte, no? Se hizo el silencio en Discord. Yo te he buscado la pelea. Si no hubiera estado ahí, no hubieras peleado. Han pasado cosas, han pasado. Sí. Ok. Han pasado cosas guays. Bueno, y le dice que estamos en un grupo nuevo en privado que consiste en ¿qué está pasando con esta señora elfa? ¿Y por qué está completamente lavada el cerebro por los ilícitos? Ay, no, yo estaba pensando literalmente que le molaban los ilícitos, que tenía un kick. Yo me he ido a los ilícitos tienen control sobre la ciudad, estamos perdidos, esto es toda una ciudad ilícita. Ah, no, yo sí, también. No. Tengo a mí mi mente se ha ido allí hace como. Sí, pero piénsalo, okay. Piénsalo de esta forma. ¿No? El rol en la vida real, en todos los universos posibles. No, o sea, digo que, ni que sí ni que no. Pero ¿crees que sería tan cruel de poner a Branko, el sacerdote Chill, bajo el control de los ilícitos? Sí. Sí. Vale. Sí. No, miento. No le hace falta. Ese tío es buena gente de por sí. Él solo tiene que poner al resto y él va normal. Él no se entera. Que los jefes han cambiado. Los que he tenido con ilícitos han sido buenos. No sé qué problemas tienes. Lo han intentado controlar mentalmente y cada vez que lo han hecho se ha curado mágicamente porque es el puto papa. Claro. Y sigue adelante, claro. Pero él no se entera. Se cura solo, es el sistema inmune. Bueno, chiquis. Muchas gracias. Oye, Ronea. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí. Recordad que mañana vuelven los recios de Rufio. Y buenas noches a todos. Nos vemos. Hasta la próxima.